Nacional va a ocupar el campo sur, aquí en el estadio de Nelson Camacho, el campito de la capital del país, estrenando motilado, no es el mismo, es el número 19, Albeiro Usuriaga. Oiga, vamos para el acto protocolar, está haciendo pique su Usuriaga, acto protocolar, capitán Freddy Pineda, compadre de mi alma, este es el hito de Colombia. Termina el himno de Colombia. Un saludo para el profesor Jaime Rodríguez, para toda la gente del Deportivo Independiente Medellín, el himno de Antioquia, el de la República Federal, carajo. Himno de Bogotá. Vigilancia privada de los protege Dinamic de Colombia. Teléfono 221-7075 y 221-0838. Campo Norte para niños. Campo Norte.
capital de la República Colombiana. Atlético Nacional y Millonarios. Listo para la gran hora de la verdad. Nacional va a atacar la zona norte. Al inverso de la Millonarios. Ya son las 8:30. ¡Qué hora tan esperada, por Dios, hasta que por fin llegó! ¡Ha llegado la hora! ¡El momento crucial! ¡La hora de Atlético Nacional en la Copa Libertadores de América! ¡Aquí vamos a ver qué pasa! ¡Toda la suerte con Atlético Nacional aquí en el Campín! Está René Guita trabajando con su sector defensivo. Ahora se adiciona John Jairo Treyes en algunas ejecuciones sobre el arquero de Atlético Nacional. Mientras el juez Hernán Silva observa los movimientos. Vemos acá también en el costado de occidental a Enrique Marín, el árbitro que manejará la contienda en el estadio de Avellaneda, partido Racing Atlético Nacional. Están dialogando con el comisario de campo. Una pequeña nota, Mazzaro, que es el juez de línea número 2, el hijo del famoso Mazzaro, sí. Árbitro de FIFA Internacional del Mundial de Chile 1962. Hernán Silva, ojalá todo te vaya bonito, te salga bien. Por ahí dicen que nadie silba como Silva, Silva, pues si silba como Silva, Silva, fue porque Silva le enseñó a silbar. ¡Paisita! Y esto va a comenzar. La pelota en el círculo central del terreno, listo para sacar Atlético Nacional. Alexi García, el bendito Fajardo, el árbitro cuadrando ya lo último. Y miren el público, está haciendo la ola, pero está silencioso, de verdad. Está desgastado ya el público capitalino. ¡Ya vamos a ir! ¡No vamos! ¡Comienza el juego por Antioquia! ¡A ver! ¡Golpe de cabeza de Galeano! La pelota va llegando sobre Eduardo Pimentel. Pierna derecha, tiro arriba, largo. Va bajando el tiro con el pecho de Bombilla. Lo va entregando para... Le une el árbitro, juega para Villa. Villa, Villa, arranca. Pierna derecha, arranca Villa con el balón. Gambetea sobre la izquierda, cruza el servicio en corto. Arranca Treyes. Peligrosísimo Treyes. En corto, Leonel. Le pega mal. Corre Galeano. La pelota va siendo llevada por Millonarios. Tiro arriba, largo. Nerviosos arriba. Son nervios. Muy largo. Sale René. Abandona el pórtico. Se va la pelota a la raya lateral. Ahí seque de Bonda. De pollo frito, Fritti. Se va a sacar ya. Listo para sacar Nacional. Va a sacarle un Villa. Va a sacarle un Villa. Apenas comenzando el partido. Estamos en 48 segundos 0-0. Busca la pelota Mario Guanemala que la ganó. Le va entregando probablemente el pierna zurda. Peligrosísimo. Tiro arriba del pájaro. René se lanza con la mano zurda. Está provocando hoy René. Se lleva el balón facilito para Atlético Nacional. Una recuperación de Pimentel rápido. Puso la pelota de primera en el área para el pique de la delantera del cuadro Millonarios. Esto 0-0. Y el René tranquilo, manejando los segundos del partido. Hasta ahora, por reglamento, Nacional gana 1-0. Casa Olímpica, 50 años de servicio. Calidad y precio han hecho de Casa Olímpica el primer almacén de deportes en Colombia. Casa Olímpica, calle 17, número 62 en Bogotá. La pelota la va sacando René. El tiro va arriba. Y va buscando y falta. Color toca le pintuco el color de la calidad. El árbitro la vio, yo la vi, usted la vio. Óptica, la familia para sus ojos. Va a cobrarse ya. Aquí nos filma el telenoticiero del mediodía. Va a cobrarse ya la pelota. Listo para cobrar Atlético Nacional. Vamos a ver quién le pega, es un tiro a 30 metros de la frente, la portería lista para cobrarse. Va, sí, va cuando las Treyes, está también el Palomo Zuriaga. La barrera no está distancia, reclama la gente del Atlético Nacional, Weimar. Ahí hay distancia y no se mueve la barrera. Claro, usted la autorizó a 5 metros. Treyes, pierna azul, arriba, al palo derecho, tremendo tiro de Treyes. Se perdió el enviado a la raya, final 1:30, 0-0. BB Centro Limitada, todo en materiales para la construcción, distribución de tubería y accesorios, Ralco, Pintuco, Grigol y Gricol. BB Centro Limitada, en Carabobo con La Paz, en San Juan, frente al Teatro Rivoli, en Belén. Dominó toda la pelota, va haciendo Eduardo Pimentel, tierra derecha, va rescatando Nacional Alexis, le va quedando el Palomo Zuriaga, fuerza verde, el Palomo al medio, Alexis, para el Palomo corre, Galeano atrás, va entregando sobre Goicochea, que va a sacar de portería, bien Nacional. Sus precauciones, pero no está renunciando a atacar. Comenzó atacando Nacional. Y le cometen falta a usted. Lo que le hace falta es un buen café, café sello rojo. En adelante que no le falte café sello rojo. Superó todas las marcas. Pero igual al mal. A la raya final y saque la portería a favor de Nacional. Y Guillo Nacional atrás. Lo veo tranquilo realmente. Tranquilo, pausado. Y los delanteros de Millonarios desesperados. Han hecho un par de remates realmente desastrosos. Saque, saque a
su familia. Lleva la panza en Cali. Próximamente usted podrá utilizar la moderna microbuses de transporte recreativo limitada. Larguísima. Va a sacar René Guita. Pierna derecha. Va a sacar René. Fuerza Nacional 0-0. Hoy y todos los días toma frescura y energía. Toma Pony, Pony Malta, bebidas de campeones. Ahora también en práctica la Pony Malta, producto Bavaria. Va sacando René. Pierna derecha. Dentro del partido, no Medellín, la pelota la va buscando Mario Valemarán, cierra la derecha, arranca Mario, tira la pelota al medio, la gambeta está a la círculo, se está el terreno, corre Luis Fernando Suárez a marcar, arranca la gambeta, cierra la derecha, lo barra Luis Fernando Suárez, el árbitro pita, tiro libre, de aceite Rimula que mantiene la viscosidad y el motor redura más. Lo frenó allí el jugador de Nacional y vino Pimentel de inmediato a reclamar frente al árbitro chileno Silva. En toda Colombia, muy cerca de usted, hay un almacén Panam poniendo a los pies de toda la familia las marcas Atomic, Dexter, Cinderel y Panam. Me imagino que al lado del camerino, Weimar, Guillermo, de no hacer falta cerca al área, porque a eso sí le tengo miedo. Una medio en la raya y le pitan penal a Nacional. Va a cobrar usted ya. El tiro es peligroso para él. Cuadro Atlético Nacional. Va a cobrar Millonarios. Arranca ya la gambeta. Arranca Eduardo Pimentel. Está también Cervelón. Cuesta, son los tres hombres en la jugada. Va a cobrarse, arranca para pegar la gambeta, pierna derecha, rebota la pelota en la barrera, va llegando su Lugo Galeano a la izquierda, va a mover, tiro arriba, fuera de lugar, fuera de lugar, fuera de lugar, tres hombres de Millonarios, 0-0. Todos tienen en mente una meta, consigue la suya con el ahorro Banco Cafetero que le presta para lo que quiera, y usted elige plazos y forma de pago, para algo están los amigos ahorros Banco Cafetero, seguridad, servicio, solidez. A ver si los de Nacional trajeron banderitas, que la muestran los de Nacional, aquí es eso, la bandera, está allá, eso, en oriental, hizo muy bien, va a sacar el aguito, ustedes también aquí. Sí, muchas gracias, va sacando René, cierra a la derecha, el tiro va arriba, largo, largo, salta, trae el golpe de cabeza que no alcanza, va llegando la pelota a su contrario, donde para Millonarios, entregándose a Galeano, se le fue, larga, larga la raya lateral. Ya la duda, Millonarios está nervioso. Y eso se refleja en la entrega errática de la pelota al comienzo. Una empresa de servicios brinda calor y apoyo a quienes permanecemos. Eso le hace ser la mejor compañía. Funerario Medellín, su mejor decisión. Leonel, Leonel, fuerza verde. Leonel al medio, va atacando Nacional. La pelota a la derecha. Vamos, Gildarro, por los paisas. Gildarro, pierna derecha, se acerca Gildarro con la zurda al marco. La pelota se perdió. Tenía sobre el palo izquierdo. Atacó Gildarro con Furio Weimar. La tribuna, primero Trello, se da un tiro libre. Ahora este zurdazo de Gildarro, sorpresivo, que estaba exigiendo a fondo al arquero Goicochea. Por fin en Medellín, todo el sabor del mar reunido en un solo sitio. Pelícanos, el supermercado de los mariscos. Pelícanos, los especialistas en productos del mar. Ya ha visto bien adelantado el pájaro Juárez en la línea de ataque de Millonarios. En va volante la gambeta que el propio argentino del conjunto embajador. Va arrancando Millonario, la plata la tiene Rubén Darío Hernández, que apenas la toca. El tiro va arriba sobre Hernández y Guaranojo, 3 contra 1, golpe de cabeza de la gambeta. Había falta de la gambeta que se apoyaba. Buen árbitro, claro, hasta ahora. Claro, se apoyaba. Y eso no queda ninguna duda. Cuando usted compra soldaduras Westarco, no compra solo un producto, usted también tiene toda una organización a su servicio. Westarco, número uno en soldaduras. Va a sacar René. Nacional gana 1-0 en Bogotá. Nacional 0, Millonario 0, que es lo mismo. Va a sacar René. Minutos y ya. 0-0 listo para sacar René. Va sacando tierra derecha. Tramita con la cola de la copa. El tiro va arriba, largo, a la izquierda. Baja tierra con el pecho bendito. Pajarro, tierra derecha. Camina con el balón. Territorio medio. Saca Mario Valverac. Entra primero. Entra al relevo, curta. Galeano juega arriba la pelota. Millonarios sobre la derecha, el pájaro Juárez. Con Revilla marcar. El tiro va atrás sobre Galeano. Pierna derecha. Arranca Galeano. Hugo, pierna diestra, tiro arriba largo. Golpe de cabeza atrás. La busca, era Gamero, perdón, el balón atrás. Sobre René Guita que va a sacar la portería. Hagamos una pausa, sí. Encendamos un Royal Cigarrillos, Royal Sabor con clase. Esperaba que al comienzo arrollara Millonarios. Todavía no ha podido porque Nacional le divide la pelota y también se la maneja. Bien, Gilarro al medio. Bendito sobre el Leonel, arranca Leonel, tierra a la derecha, va Leonel con el balón, arranca Leo, círculo central de terreno, Leonel se va hacia el piso, le cometen falta, color, póngale pintuco, el color de la calidad. El árbitro la vio, ya la vio usted, la vio óptica, la familia para sus ojos. Ahí está Pimentel una vez más contra Leonel, el árbitro pitó la falta en favor de Millonarios. Está llamando al volante de Nacional y al volante de Millos y ahora los tiene que reconvenir. Ya veo que Pimentel no quiere jugar en la selección al lado de Leonel. Problemas entre Leonel y Pimentel y me parece que se van a ganar la amarilla los dos. Y después del partido disfrute con sus amigos de una buena cerveza Pilsen, su alegre compañía, gente y productos de la mejor calidad. Ya lo decía Weimar, tarjeta amarilla para el super crack Leonel Álvarez y para Eduardo Pimentel. El árbitro pitó a favor del Atlético Nacional. Verde. Hay que sentirnos, se siente Antioquia, está presente.
la pelota a la derecha, bendito Fajardo, tiro arriba a la derecha, corre Maloma, se perdió la raya final. Claro, claro, Tutti Frutti está en todas partes, Tutti Frutti, el refresco de pura fruta, Tutti Frutti, nutritivo delicioso, Tutti Frutti, el refresco con toda la fruta. Va a sacar Bengoche, así lo sigue en el Campín. ¿Para qué va? A seguir volteando y volteando hacia el centro automotriz del poblado en Medellín, encuentra todos los servicios, repuestos, lujos y accesorios para su vehículo. Va sacando Bengoche a pierna derecha, tiro arriba, tercero contrario, vuelve para la cabeza de Rolly Guarán, pasa la pelota larga, bien sobre René, mucho René para Nacional. No ha podido conectar todavía Millonarios, ni de defensa medio campo, ni de medio campo arriba. Nacional tranquilo y jugando con el resultado hasta ahora. ¿Qué pase, qué pasa? Pase usted a Tomina Tecnicentro San Juan para disfrutar del mejor servicio con llantas en Medellín, es nuestro mayor deseo. Cinco llantas, la marca para seguir. Va sacando Nacional, tiro arriba a la izquierda, minuto 8 y medio, Gamero, rechaza para Millonarios, entrega a la derecha sobre la gambeta, bien corta Suárez, mejor Villa, gambetea Villa, pierna zurda, banda arriba, que pasa de Villa, Trelles, ¿qué hace Trelles? Trelles, que no se ve, media vuelta la Trelles, eso se falta, color, póngale pintuco, el color, la calidad. El árbitro la vio, ya la vio usted, la vio óptica, la fanfita para su... Variedad en el ataque de Atlético Nacional, no hay consistencia en cuanto a una sola jugada, hay una gama interesante en los atributos técnicos ofensivos de Atlético Nacional. Y Fajardo comienza a aparecer conectando a la gente de arriba. Va a curar Alexis, pierna derecha, cura Alexis arriba, Trelles, eso es Riago, Soriaga buscaba el balón al medio, los pedía al medio, no se le entregaron, hay rechazo, ahora sí, lo gana con la Perea, otra vez hay mano de Juárez, el árbitro dice que no es voluntaria, arranca Juárez, atención, peligroso contraataque, bien Andrés, bien Andrés. Le quita el balón, pelea Leonel, arranca Leonel, y nada le cierra el círculo central del terreno, va tocando la pelota del Kenza, Trelles a la raya lateral de Pollo, Frito Frisby. Primer tiempo, 9 minutos, Nacional tranquilo y le ha tomado la mano al partido ya. Salud y buena suerte con su Lotería de Medellín. La Lotería de Medellín le ofrece cada viernes 80 millones de pesos al premio mayor. Lotería de Medellín, la fortuna de los colombianos. 10 minutos, bendito Fajardo, va entregando la pelota a la derecha sobre Zuliaga. Arranca Palomo, vamos Palomo, mijo. Toca el medio, el pase fue realmente regular. Arriba corta Pimentel, va entregando la pelota arriba más todavía sobre la izquierda. Va ganando Pájaro, tierra derecha, corta Nacional. El balón va al círculo central de terreno. Se reveló un cuesta a la media vuelta. Va tocando la pelota en corto. Ahí va Nemeraca a la derecha, va ganando la pelota a la gambeta. Estrada arranca 1-0 gana Nacional, 0-0 que es lo mismo. Rechaza Andrés, pierna zurda, corre Trelles, sale Goicochea, rechaza la pelota arriba sobre un contrario. Leonel, cabezazo, que pasa, le salió para Trelles. Trelles recibe el balón, pierna zurda, Trelles, da media vuelta, la banda en el piso, sostiro libre, los seis terribulas que mantiene la viscosidad y el motor del drama. Y todas estas faltas le convierten al Atlético Nacional porque le quitan ritmo al partido. Para evitar el cáncer del carbón en su moto, utilice siempre aceite supermoto que si lubrique no carbona, otro producto con la garantía, Eduardo Duño. Volante de creaciones esta noche, Leonel Alvarez. Ese es el hombre que más le pone el contacto a la línea delantera. Villa arriba, corre Palomo, cabezazo al medio, sale por la pelota, la rechaza Millonarios. Buscaba Wilman Conde, había falta sobre Conde. Clásico, informal, moderno y muy espor, así es el concepto de Sams, por eso Sams y Sams Sport Wear. Son lo mejor de un hombre, camisas y pantalones, son. La pelota la va sacando de manotazo Goicochea. Tribuna de Millonarios en silencio ahora. Saque, saque su familia, lleve la panza en Cali. Próximamente ustedes podrán utilizar los modernos microbuses de transporte recreativos. Sale René, se lleva muy bien el balón René. Saca la pelota a la izquierda para Leonel Álvarez. Arranca Leonel, minuto 11 y medio. 0-0 va con la pelota Alexi, la juega a la izquierda para Leonel. La pelota la rechaza, sin embargo la gambeta. Ahí está la gambeta, tira arriba Perea, la cepitió, peligroso Iguarán arriba, sale Gildarro para René. Se la lleva con la mano zurda René. Carrocería se da. Líderes en furgones, carrocerías, ganaderas, volquetas y platones. Estamos en Medellín, Sabaneta y en Bogotá, Avenida de las Américas. Quedaba mal Perea, ya separado. El tiro barrio igual a René. La pelota larga. Corre para Busturiaga, golpe de cabeza. Atrás, atrás, el arquero Goicochea se la lleva. Una invitación de la nueva tarjeta Colombia de Colte Financiera es para compras de vestuario y confección sin cuota de manejo y diferido a los MC. Filmamos con beta video Río, claro sonido que la cual está Luis Sergio Ríos aquí filmando al lado de nosotros. La pelota en el círculo central de terreno. La tiene Eduardo Pimentel. Va tocando para Mario Boniverac. Ahí de Paquito para Pimentel, pasa la raya que divide el terreno, arranca Pimentel, minuto 2 y medio. Ahí recorta, sin embargo, de Corocoro Perea, la pelota va llegando a la derecha y aquí arranca Nacional a la bola. Va Alexis, ale, 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 tierra a la derecha Alexis, juega el balón para Palomo Zuriaga. Ahí rechazo, se dividió el balón, buscaba Trelles, el tiro va arriba, que reparea, sin embargo había falta pitada por el árbitro del Pájaro a favor de Atlético Nacional, tiro libre, así se rimula. Todo lo que necesite para usted y su familia, con precios a su alcance, búsquelo en el centro comercial Villanueva en Medellín. Un centro con todo al alcance de todos.
Usuriaga todavía no está en contacto con la pelota como nos tiene acostumbrados. No me diga más. En los almacenes Dalom, super descuento de Valerio del Cop. Están los mejores electrodomésticos y muebles del mercado. Si lo vende Dalom, es bueno. La pelota la va dominando Millonarios. Tiro arriba, corta, sin embargo, León Villa. Ahora nos filman para el noticiero del espectáculo de Jorge Balón. Televisión, la pelota a la izquierda. Va arrancando León Álvarez, pierna a la derecha. Va Leonel con la pelota, sigue con ella, gambetea, lo marca Pimentel. Le dieron a Cervellón, cuesta, tira arriba. Trae el lugar a los afolta. Color, póngale pintuco el color de la calidad. Falta fea de Conde, falta fea de Conde. Yo creo que eso es para amarilla. Pero no la va a mostrar, pero es una falta para amonestación. Sí, señor. Deo, pies únicos, desodorantes spray para Deo, para pies que no los deja blancos. Deo, pies, protección y frescura permanente para sus pies. El árbitro la vio, usted la vio óptica, la familia para sus ojos, va a cobrar Nacional. Mostramos la bandera, Sayer Oriental, mostramos la bandera de Nacional, la bandera. Eso, que va a cobrar Nacional, listo para cobrarse ya. Los piden para el noticiero del espectáculo de Jorge Cabalón Televisión. Arranca Palomo, trae, rebota la pelota en la barrera. Va llegando sobre la derecha, va con el balón el Palomo, pierna derecha, vaga sobre Pimentel, lo saca. Paloma, va Palomo, corta Millonarios. El balón va quedando para la gambeta. Cierre con los centros del terreno, arranca la gambeta. Va tocando para Rubén Darío Hernández. Va Rubén con el balón para Millonarios. Tiro arriba, pierna sur desde Villa, golpe de cabeza. Andrés tranquiliza la acción. Va dejando para Alexis. Nacional en la bola, en la copa. 0-0, tiro a la raya que divide el terreno. El Fernando Paredes, que da miedo, eso es otra falta. Tiro libre de aceite, Ribul Weibar. El señor blanco de mucha falta. Treyes en el equipo Atlético Nacional y amarilla en este momento para Gamero del cuadro de Millonarios. Creo que está manejando mejor la pelota Atlético Nacional hasta este momento. Y a mí me parece que Gamero pagó los platos rotos, porque son muchos los que le han dado a Treyes y el que menos le ha dado se ganó la amarilla. Qué tranquilidad le da uno Nacional así como está jugando. Va a cobrarse ya, listo para pegar al Atlético Nacional, Santi. Esto está facilito. Va a cobrarse la pelota, listo para correr Atlético Nacional. El partido en Bogotá ha sido 0 minuto 14. Leonel, sin embargo Pimentel le pegó otra vez a Leonel, se da a la izquierda, busca a Gamero, rechaza a Gamero y el balón se pega sobre la derecha de banda, favor Atlético Nacional. Saco Nacional, bendito, pierna derecha, bendito, Pajarro, pelota arriba. Hay rechazo, la pelota se perdió a la raya final. Con nadie es lo que la gente quiere. Perea, Escobar, los dos centrales a buscar. Este tiro de esquina que va a echar Alexis, creo, desde su derecha. Va a cobrarse ya, arranca Alexis para pegar el balón. El público de Nacional contenta, pierna a la derecha, cobra Alexis arriba, Perea, cabezazo, rechazo. Nadie entra, Rubén Darío Hernández busca bien, Pujonazo, sin embargo. Verde. Sí, hay que animar a Nacional también en Bogotá, el verde. Minuto 16, Rubén Darío Hernández para Millonarios. El balón va arriba, corta Andrés, seguridad Andrés, cuidado. Tiro atrás sobre René, que se la lleva René. Para proteger hay que estar alerta, Dinámico Seguro protege sus bienes. Dinámico de Colombia, vigilancia privada los protege, Dinámico de Colombia. La saca René, tierra a la derecha, 0-0, minuto 16 y medio, Nacional pasando los primeros 20 minutos, este es definitivo para Nacional, el tiro va arriba, bendito, había falta de Treyes, falta color, póngale pintuco el color, la calidad. El árbitro la vio, yo la vi, usted la vio, óptica, la fan vida para sus ojos. Nacional presiona muy bien en la mitad de la cancha, y al presionar en la mitad de la cancha, desconecta arriba Millonario. Se la robó Alexis, corre Palomo, tiene que ir Galeano, Hugo, atraso de Goicochea, Guillermo Montoya. Iguarán como 9, por la derecha el Pájaro, por la izquierda Rubén Darío, definitivamente el volante es la gambeta Estrada quien tiene la pelota. Va sacando Millonario la gambeta con el balón, el radar este manda arriba sobre Rubén Darío Hernández, corre Andrés, saca la pelota Andrés, se salió a la raya de la parada y saca de banda a favor de Millonario. Insisto que Millonario se está desconectado arriba. Casa Olímpica, 50 años de servicio cálido y precioso. Que ha hecho en Casa Olímpica, es hecho mejor Casa Olímpica, calle 17, número 6-2 en Bogotá. Le fue Rubén Darío Hernández, la pelota a la raya final y saca de porfería, listo para sacar René. Jugamos el minuto 17. Si esto se llega hasta el minuto 30 con el 0-0,
El público comenzará ya a presionar a Millonarios y eso jugará en contra del equipo de casa. Lo que yo no creo es que llegue al 30 con el 0-0, me parece que Nacional puede abrir el marcador. BB Centro Limitada, todo en materiales para la construcción, distribución de tubería y accesorios, Ralco, Pintuco, Grival y Gricol. Ataca Nacional, golpe de cabeza de Treyes, entra Palomo, sale Goicochea, se lleva la pelota, listo para sacar Goicochea. Pierna a la derecha, tiro arriba, largo, va buscando la pelota de Udillo, golpe de cabeza de Rolly, bueno, fuera de lugar del Paca, línea del costado de Preferencia, bandera amarilla, va a jugar Nacional, tiro, tiro. Aprovecha este momento y disfrute un buen Café, sí, Café Sello Rojo, porque Café Sello Rojo superó todas las marcas. Va a sacarse, va a curarse ya, listo para cobrar el conjunto Atlético Nacional, listo para sacar, se devuelve Nacional, se toma todo su tiempo. Escuchen las ovaciones del público y recuerden cuando las multitudes rugen es porque les gusta el espectáculo, porque están sedientes de cerveza póker, otro producto Bavaria. Va cobrando Andrés, va arriba a la derecha, la carga Nacional. Gildarro con el balón, el campín se silenció. Gildarro, pierna a la derecha, tira arriba. Leonel recibe, saca Galeano. Leonel, pierna a la derecha, arriba. Sale rechazando Gamero. Entra por la pelota y Fernando Suárez. Pierna a la derecha, desde el piso Pimentel. Se dividió el balón. Entra Gildarro, Pimentel a la raya, la pelota y saque de banda. No esperaba la gente de Millonarios a un Leonel desprendiéndose tanto en ataque y es el que está sorprendiendo llevando balones arriba. No me diga más. En los almacenes de Alom, super descuento de la Herida Cop, están los mejores electrodomésticos y muebles del mercado. Si lo vende de Alom, es bueno. Ataque Nacional, va por la pelota Alexis, hay rechazo, sin embargo, y este es el marcador de seguro, Sequendama, 0 Nacional, 0 Millonario. Arriba el balón, va por ella Andrés Escobar, la recibe para Atlético Nacional. Andrés con la pelota, tiro atrás que va sobre René Guita, que va a sacar portería, listo para sacar René. En toda Colombia, muy cerca de usted, hay un almacén Panam, poniendo los pies de toda la familia, las marcas Atomic, Dexter, Cinderel, y Panam, el calzado para toda la familia. Sacó René, tiro arriba, largo la pelota, le rechaza a Millonarios, corre Paca, lo va por el balón, Gildarro, bien, Gildarro la ganó, Gildarro da media vuelta, el Paca lo marca. Entregando para Alexis, toca la pelota en corto y Fernando Suárez, va entregando el balón, va recibiendo Leonel, toca a la derecha, arrancale, va con la pelota Le, pierna a la derecha, corre Bendito al medio, la pelota va sobre Treyes, senta Treyes, driblando gente, Treyes, corta Millonario, la pelota va a ras de piso sobre la raya que divide el terreno. Va ganando la pelota la Gambeta, pierna a la derecha, el tiro va arriba, largo sobre el tierra, corre Pájaro, vamos balón, el Pájaro llegó sin embargo, pierna derecha, va a lanzar el tiro va arriba, peligrosísimo, Rubén Darío en el área, Rubén Darío Hernández se abre, peligrosísimo, corta Andrés, bien Luis Fernando Suárez, mi cura Alexis, toca la pelota, bendito. Y arranca Nacional por el balón. Bendito que la pelota. Pierna derecha, lo mandan al piso. Su estilo libre de aceite rebola que mantiene la viscosidad del motor, no dura más. Verde. Verde. Todavía arriba sobre Palomo, Zuriaga, corta Millonario. Oiga, amigo, forme parte de la. Se la robó Palomo. Se cayó el balón. Palomo va. Goicochea la suelta, va por ella, se la lleva. De los que sí acuden a donde deben ir cuando tienen problemas de plata, vaya al ahorro del Banco Cafetero. Tiene una buena noche para Usuriaga porque se está dejando anticipar de Galeano. Aquí tuvo una oportunidad en el ataque nacionalista. Otra vez Nacional el ataque. Treyes al piso, el árbitro no pisa, Gamero. Arriba, pierna a la derecha, va buscando la pelota Andrés, seguridad, Escobar la rechaza. Va ganando el balón, lo va ganando Alexis, tranquiliza Alexis y Nacional pasa el minuto 20, 21 ya. Nacional le gana a Millonarios 1-0 en la Copa. 0-0 en el partido, la pelota la tiene, ole el balón, Gildarro la toca a la derecha, va caminando Palomo, da media vuelta Palomo, le quita el balón y le va ganando ya el duelo Galeano, atrás la pelota sobre Goicochea. Una empresa de servicios brinda calor y apoyo a quienes permanecemos, esto le hace ser la mejor compañía, Funeraria Medellín, tu mejor decisión. Partido con mucha lucha en la mitad de la cancha. Ya estamos en qué minuto, paisita, por favor. Jugamos al minuto 22. Minuto 22 y todavía no han pasado a premios ni Goicochea ni Remegui. Está un partido pintado hasta ahora. Para los paisas que se sientan verdes, verdes. Nacional en Bogotá. Por fin en Medellín, Doña Rocío, todo el sabor del mar reunido en un solo sitio. Pelícanos, el supermercado de los mariscos. Pelícanos, los especialistas en productos del mar. Va atacando Millonario, tiro arriba, largo sobre el Pájaro, va cortando, sin embargo, Andrés, seguridad de Escobar, juega la pelota, Leonillo, la tocó atrás, entra con todo Andrés.
choca Bendito, busca Leonel, la gana con mucha clase, juega para Bendito, mejor trae hacia la izquierda, va Leonel, saca Gamero, le pone el cuerpo, eso es obstrucción, eso es tiro libre de aceite ribula que mantiene la viscosidad y el motor redura más. West Arco, la más completa línea de soldadura disponible de una amplia red de distribuidores a nivel nacional. West Arco, más de 30 años sustituyendo importaciones. Insisto, Nacional, esta noche maneja mejor la pelota que Millonarios. Marcador de seguro, sé que nada más 0 Nacional, 0 Millonarios. Copa, gana Nacional 1-0 en el partido, 0-0. Arranca León Villa, toca la pelota al medio, corta el pájaro, Hernán Iguarán, Hernán derecha, Iguarán arranca con el balón, mete el pase, bien, corta Luis Fernando Suárez, le va quedando la pelota a la gambeta, la mete arriba, muy bien Villa, roba el balón Villa, lo va entregando para Leonel. Cierra la derecha, Leonel, levanta la cabeza, también el balón, golpe de cabeza, Bendito atrás, le queda Perea, pierna derecha, banda arriba, corre Freya, la recibe, va a poner a picar al Palomo, prefiere entregar, asegurando el balón para Bendito Fajardo, pierna derecha, Bendito, pierna zurda para sentar, Marquenza, Palomo, corta con Guillermo. Lo tienen anticipado completamente al Palomo Zuriaga, hay que tirarle el balón al vacío para que pique bien Villa acá. Roba Villa, la raya lateral, saque de banda de pollo, Ferito Frisby. Tengo una buena noticia, Adelita. El público de Bogotá se acabó, se apagó. Hagamos una pausa, sí. Intentamos un Royal Cigarrillos, Royal Sabor con clase. Ataca Millonarios. Golpe de cabeza de Ronaldo Guarán. Para Coroncoro Perea, la deja pasar, sale René, se la lleva René. Muéstrale la bandera a René, la bandera a René. Que va a sacar de bordería. Listo para sacar René, le pegó el pájaro a René, que se va al piso. Y después del partido, disfrute de la cerveza Pilsen. Cerveza Pilsen, su alegre compañía, gente y productos de la mejor calidad. Rodilla con rodilla de Juárez con René, el arquero en el suelo. Y hay que esperar, hay tiempo. Digo que fue malintencionado para mí lo del pájaro Juárez, porque no llegaba a este balón, ya era propiedad del arquero de Nacional. Claro, claro, Tutti Frutti está en todas partes, Tutti Frutti, el refresco de pura fruta, Tutti Frutti, nutritivo, delicioso, pida Tutti Frutti, el refresco con toda la fruta. Qué importante sería un gol ahora con un público desgastado, con un equipo completamente confundido como Millonarios, un gol ahora sería mortal para el cuadro de casa. Sacó René Higuita, bandera roja fuera de lugar, sacó Higuita, saque usted a su familia, lleva la panza en Cali, próximamente usted podrá utilizarlo a moderno microbús de transportivo limitada. ¿Para qué va? Seguir volteando y volteando, si en el centro automotriz del poblado en Medellín encuentra todos los servicios, repuestos, lujos y accesorios para su vehículo, centro automotriz, solo para su vehículo en bandeja de plata. ¡Arranca la gambeta, gol! ¡Gol de Millonarios! ¡Gol de la gambeta! ¡Lo dejaron disparar a 20 metros! ¡A todo el palo izquierdo! ¡Imposible para! Y en el minuto 25 esto está 1-0. ¡Comen tú, Emanuel Ceballos! La gambeta siempre venía de atrás. La gambeta como hombre enlace. Era el primer disparo al arco de René. Primero el llegado de Millonarios, su primer gol. No pudo desde el piso en el rechazo Suárez. Vino cerrando un poco tarde en el juicio también Andrés Escobar. La pelota quedó en el área y desde atrás aprovechó rasante la gambeta para poner el balón en el fondo de la red. Es el primer disparo con peligro de los dos equipos. No había llegado Nacional, no había llegado Millonarios. Y repito, en el primer disparo le hacen el gol al revés. Esto indica la potencialidad ofensiva que nómina tiene el conjunto embajador. Gol de la gambeta, gana Millonarios 1-0 y está empatada la serie entre equipos colombianos por Copa Libertadores de América. Esto se empató, arrancando el pájaro, tira arriba sobre la gambeta, peligroso golpe de cabeza, corre Randy Guarán, corre Perea, la pelota la rechaza Perea, se tiene que parar rápido Perea, saca el balón sobre la bombilla, arranca Villa, cierra Zurra, va a lanzar Villa, tira arriba sobre Freyes, tiene que tener calma Nacional para Bendito Fajardo, Bendito, corre Fajardo, mandan al piso, el árbitro no dice nada, va ganando la pelota Villa. Conde para la gambeta, pierna derecha la gambeta, entra por el balón y pita el árbitro, tiro libre, la aceita ribula. Era un momento muy decisivo del partido, era un momento crucial. Y el que lo aprovechó fue Millonarios y ha golpeado terriblemente con ese gol el Atlético Nacional. Nacional es un toro de casta. Ahora comenzó a reaccionar. Así pasó en Avellaneda, iba perdiendo 2-0 y con ese quedaba prácticamente con otro afuera. Estamos en las mismas condiciones. Van a tiro libre de punto penal. Aquí va a reaccionar Nacional. ¿Qué pase? ¿Qué pasa? Pase usted también al Tecnicentro San Juan para disfrutar del mejor servicio. Llantas del Medellín y nuestro mayor deseo. Cinco llantas, la marca para seguir. Paco Bular Millonario, Rubén Darío Hernández arranca, Mario Guanimara, Eduardo Pimentel. En estos partidos los errores se pagan caros. Si aquí hubo doble error,
en la caída de Suárez y en la llegada también de Andrés Escobar. Falta color, póngale pintuco el color, la calidad. Le reto la vida, yo la vi, usted la vio óptica, la familia Francisco va a cobrarse ya, minuto 27. Va a pegarle Rubén Darío Hernández, pierna zurda, pega la pelota en la barrera, corre Leondillo, por el balón, corre la gambeta, va la gambeta, Leondillo lo marca, la gambeta, la media vuelta le pegó. A bendito Fajardo, saque de banda para Millonario, saca la gambeta, deja para el pájaro, peligroso en el área, media vuelta, tira atrás, Arbeleón con el pecho, le pega Gildarro, rechaza Parea, contra ataca de Nacional, tiro arriba, corre Treyes, ha ganado con el balón, lo tira para Gamero, le puede llegar a Bendito, le llegó, va dejando para Alexis, solo el palomo, Alexis lo marcan, tira atrás, va dejando para Villa, Villa levanta sobre Bendito Pacardo, con la rodilla lo marca Pimentel, le quita la pelota, Fajardo lo agarra, le comete, tiro libre de aceite Rimula. Salud y buena suerte con su Lotería de Medellín. La Lotería de Medellín le ofrece cada viernes 80 millones de pesos en el premio mayor y más de 112 millones en secos y aproximaciones. La pelota la va dominando a Millonarios. El balón en el minuto 28, hay que tener energía positiva. La pelota la domina arriba Galeano, golpe de cabeza de Andrés, le queda el Pácaro, ojo con la gambeta que está solo, taconazo del Pácaro, entra bien Andrés. Se lleva el balón para Nacional. Está quedando Nacional el marca en los últimos minutos. Ese gol en frío lo dejó Irem. Andrés, hay que asegurar el balón. Corta Millonarios. El balón al círculo central de terreno. Se va ganando Gamero. Tierra derecha, Gamero juega para el Pácaro. Juega a la derecha, mete el paso, lo va a hacer en corto. Corre Leonel. El tiro va arriba, Andrés la rechaza en la raya lateral. Es importante que Nacional pase ese momento difícil que le plantea el masaje Millonarios, que gana 1-0. Para evitar el cáncer del carbón en su moto, utilice siempre aceite Supermoto, que si lubrica y no carbona, otro producto con la garantía, Eduardo Ño. Esto lo gana Nacional, esto lo gana Nacional. Vamos, energía positiva, todos, arranca Pimentel. Pierna a la derecha, tiro arriba, sale Perea, le queda el Pájaro, remata, debió a la raya final. El partido está prácticamente empatado en la Copa 1-1, aunque gana Millonarios el partido 1-0. Así es, el hombre Sams con personalidad, elegancia, informalidad y muy sport, Sams y Sams Sportwear, camisas y pantalones, lo mejor de un hombre. Va a sacar René, va a sacar con tierra a la derecha René, le va a pegar a la pelota René, esto lo gana Millonarios 1-0, marcador de seguro, se quedaba 1, Millonarios el Atlético Nacional. Ha salido Cuesta a marcar a Fajardo, tiene Vanemerat prácticamente estampillado, Alexis García, se pierde el nexo, la creación en Atlético Nacional. Va a sacar Leondilla, territorio medio de Millonarios, juega la pelota arriba sobre Treyes, cierra a la derecha, la manda arriba al área, sale el arquero Goycochea, se lleva el balón. Carrocería Sedal, más de 15 años de experiencia, son nuestra mejor carta de presentación. Carrocería Sedal, servicio y mantenimiento para todo tipo de carrocería. Por Rubén Darío, la pelota busca la raya, busca la raya, Rubén Darío trata de ganarla, se fue a la raya lateral, saque de banda de Pollo Frito Feliz. Millonarios, una llegada, un disparo, un gol. Nacional, ninguna llegada hasta ahora, cero en el marcador. Va a sacar Reneguita, pierna a la derecha, vamos René, vamos Nacional. Pierna a la derecha, saca René, el tiro va arriba, territorio contrario, va por la pelota del Palo Busuriaga, golpe de cabeza atrás, el Palo se dividió, sale rechazando la pelota, Conde, tiro arriba, golpe de cabeza del Pájaro, Andrés, pierna zurda, va rechazando, la pelota va llegando sobre Cuesta, la manda la raya lateral, va a sacar Nacional. Una invitación de la nueva tarjeta Colombia de Corte Financiera, exclusivo para compras de vestuario y confección sin cuota de manejo y diferida, 12 meses. Minuto 30, 1-0, gana Millonarios, la pelota la va a sacar Leondilla, se empata la serie, el Belo lo va buscando, Treyes, sobre la raya que divide el terreno, va dejando para Leonel, fuerza Nacional, energía positiva, hay que concentrarse en el gol, arranca Leonel, pierna a la derecha, frena el tren de carrera, toca atrás, va dejando para Gildarra, pierna diestra, banda arriba, despega, Palomo Zuriaga, despega, Galeano, Hugo, atrás por la arquera, Goycochea, que va a sacar repertoría, Uwe y Mar. Ya está ganando Millonarios 1-0 y marca hombre a hombre ahora. Todo lo que necesite para usted y su familia, con precios a su alcance, búsquelo en el centro comercial Villanueva, un centro con todo al alcance de todo. La pelota la domina Millonarios, Mario Bolemará, círculo central de terreno, tiro arriba para Rubén Darío Hernández, busca Gildarro, Gómez, el balón, Rubén Darío con la pelota, va con ella, Uber Calexi, tira la raya que divide el terreno, va ganando Mario Bolemará, que despacha a Leonel con un codazo, busca la pelota, la gambeta, la gana, la gambeta, peligroso, la banda arriba, al medio, Arnaldo Iguarán, corta, Suárez, le queda la pelota a Gildarro, pierna zurda, banda arriba, se revela un puesto para Millonarios, Rubén Leonel, bendito la toca, pierna zurda, deja la pelota a la izquierda, Gabelo anticipa para Millonarios, tiro arriba, corre Leonel, la gana el Pácaro, el árbitro había pitado falta, color, póngale pintuco el color de la calidad. El árbitro la vio, ya la vio, usted la vio, óptica, la familia para sus ojos. Descontrolado Nacional, lo está anticipando Millonarios ahora y le está ganando terreno en la cancha.
sus paredes, puertas y techos, toda su casa tendrá la emoción de un acabado distinto, el acabado de Acryltex, la nueva pintura acrílica semimate de Pintuco. Pintuco tiene el color de la calidad. 32 minutos, roba Luis Fernando Suárez, una pelota le entrega para Alexis García. Alexis a la derecha, el paso se dividió, anticipa sin embargo Hugo Galeano, figura del partido, corta, pelea, roba el balón, le queda Gildardo, la va entregando para Luis Fernando Suárez, la toca al medio, va ganando Leonel, Leonel Álvarez con la pelota, cambia de frente a la izquierda, se le fue largo el tiro, la red lateral para León Villa, Guillermo. Le va a tocar a Villa, le va a tocar a Gildardo y de pronto lanzarse hasta Suárez. Arriba ya Leonel hizo lo suyo porque ni Fajardo. A ver, ataca tiro de Pimentel para el Pácaro, solo Millonarios, Arnaldo Ibarán le pega mal con Rubén Darío a la raya final, pero hizo una curva tremenda, no salió. Gildardo la roba para Nacional, le va entregando a la derecha, corre Alexis, va a mover Alexis, cierra a la derecha, lanza arriba, la pega Treyes, habilitado, atención, corre Treyes, pierna zurda, Treyes con el balón, va a pierna derecha, ahora Treyes al marco de Diabo a la raya final. Por encima del travesaño, el disparo bueno, llegó Nacional, Treyes, Weimar. La mejor atacante de Nacional del partido, y esta jugada demoró casi 40 minutos para hacerla Nacional. Individual, enganchando hacia la mitad, Treyes, el derechazo ligeramente desviado por encima del travesaño. Es que después de Leonel para arriba en Nacional, poco en Alexis, poco en Fajardo, poco en Usuriaga. Solo Treyes arriba, solo Treyes arriba. Para proteger hay que estar alerta, Dinámico Seguro, proteja sus bienes, Dinámico de Colombia. Vigilancia privada los protege, Dinámico de Colombia, teléfono 221-7075 y 221-0838. Bendito arriba, corre Nacional, pelea hasta pelota con todos, Treyes estaba empujando, dice el árbitro, que pita a favor, Millonarios, tiro libre de aceite, Ribula, marcador de seguro, se queda más uno, Millonarios, será Atlético Nacional. Casa Olímpica, 50 años de servicio, calidad y precio. Han hecho de Casa Olímpica el primer almacén de deportes de Colombia. Roba Treyes, Treyes, el balón a piso, su falta color, póngale Pintuco el color, la calidad. El árbitro la vio, yo la vi, usted la vio, óptica, la Fanvida para sus ojos. Vamos a ver quién cobra, porque desde allí era una jugada como para Usuriaga. Usuriaga va a colocar hasta el palo más lejano. Pero mire, le queda muy fácil a Millonarios, zancadilla Treyes. Y se acaba el ataque porque no hay nada más de Atlético. Y la está reiterando, la está reiterando. No puede armarse ese Treyes en su arriba, en su rimada al área. Va a cubrir de Nacional. A ver, Villa. Villa para pegarle el balón. A ver, está Ley. Pierna derecha, arriba Zuriaga. Arriba Andrés, arriba Perea, libre de marca Perea. La pelota va sobre Perea, Perea. ¡Gol Perea! ¡Cabeza! ¡Andrés al marco! ¡Gol Perea! ¡Gol Cota! ¡Lo acribilla Andrés! ¡El balón a la final! ¡Se le apareció la Virgen a Millonario! ¡Tiro de esquina! Conagui, el árbitro dice... ¡Que es por el otro lado! Conagui, es lo que la gente quiere. ¡Con el pie se lo encontró prácticamente Goicochea! ¡Otra vez emerge Goicochea como el ángel de la guarda de Millonario! Ale, cierra a la derecha, la pelota va arriba, Luis Fernando Suárez Andrés. Hay golpe de cabeza, la pelota llega a la derecha. Vale, cierra a la derecha, la mete en medio, golpe de cabeza en el rechazo. La pelota va llegando para Millonarios, que arranca en contraataque. A Rubén Darío Hernández con el balón. Pasa la raya que divide el terreno, tiro arriba para el Pácaro. Fue de manera René, la banda arriba de Diablo, la raya final, muy peligrosa. Peligrosa y contragolpe. Si Pájaro tiene un poco más de calma, podía bañar a René. Yo me quedo pensando en esa jugada de definición de Andrés. Goicochea es desequilibrante del partido. Este arquero es el hombre que le ha dado la mano a Millonarios en este proceso de Copa Libertadores. ¡Qué buena marca la que ejerce ese jugador! Como Café Sello Rojo impone su marca por su aroma, su sabor y su calidad. Café Sello Rojo se impone. Saca René, el tiro va arriba de René. Luis de Treyes estaba reclamando falta. El árbitro no concede la pelota, la va ganando Millonarios. Va ganando el balón Millonarios, que gana también el partido 2-0. Minuto 36 ya, Villa rechaza. Va dejando para Luis Fernando Suárez, baja tierra con el pecho. Suárez, pierna derecha. Juega para Leonel, dos sobre lo marca a Leonel, engancha sobre el medio, le manda al piso a Leonel, eso es falso, el árbitro no pita, la pelota la roba Millonarios a la raya lateral, favorece de pollo frito feliz vía Millonarios. Con energía y refresca tu alegría, toma vigor y frescura con Pony Malta, cada día con Pony Malta, producto Bavaria. Con el partido está empatado Luis Fernando Suárez otra vez a la raya lateral del balón. Partido de mucha lucha, pero de muy poca claridad ofensiva. Aprovechó justo Millonario para el gol de Estrada. No me diga más. En los almacenes de Dalom, super descuento de Aleli del Cop, están los mejores electrodomésticos y muebles del mercado. Si lo vende Dalom es bueno. Arriba Alexis, juega el balón para Treyes, baja tierra con el pecho Treyes, arranca Nacional Treyes, pierna zurda, va con la pelota Treyes, va tocando el balón al medio. Ahí
Hay rechazo de Mario Vanemerac, sale René, despega del área, pierna a la derecha, Lanzo de primera arriba sobre el palo, Zuriaga que despega tarde, sale Goicochea, se lleva el balón, 37 minutos ya, 1-0 Millonario. Bebe Centro Limitada, todo en materiales para la construcción, distribución de tubería y accesorios, Ralco, Pintuco, Gribar y Gricol. Ahí norma de ventaja para Iguarán, golpe de cabeza, rechaza Perea, le queda Iguarán, pierna a la derecha, Iguarán, encima línea, peligroso, ¡Almería! ¡Estrada! ¡Cabezazo de la gambeta en palomita y se salvó Nacional! Por poco es el segundo, esta llegada profunda de Millonarios. Al fondo apareció Iguarán, centro atrás, y besando el piso la gambeta, casi clava el segundo. Llega poco Millonarios, pero llega contundentemente. Mucho más claro que Nacional. En toda Colombia, muy cerca de usted, hay un almacén Panam poniendo los pies de toda la familia, las marcas Atomic, Dexter, Cinderella y Panam. El calzado para toda la familia. Rechaza Galeano. El balón va llegando a la derecha sobre Gamero. Gamero con el balón, gana Millonarios 1-0, minuto 37. Marcador de aseguro, se quedaba. Anticipa Perea, manda la pelota a la red de la lateral, va a sacar Millonarios que sigue ganando 1-0 en el estadio de Mecho Camacho, el Campín. Disfrute del deporte y después váyase de rumba con la mejor compañía, la tarjeta de crédito del Banco Cafetero, Credit Banco que lo espera en los mejores sitios, Banco Cafetero, servicio, seguridad y sanidad. Una lástima que no funcione Zuriaga, arriba está completamente superado por Hugo Galeano y por Conde y además... Poco se ha visto Fajardo y muy poco Alexis García. Va atacando Millonarios, 1-0 gana Millonarios, la pelota la va ganando Leonel, sin embargo el rechazo le va quedando Mario Vanemerac. Da media vuelta, juega para Hugo Galeano, pierna zurda, lanza sobre Rubén Darío Hernández, muy peligroso, corre Coroncolo Perea, Coroncolo saca muy bien el balón, se lo va llevando a punta de cuerpo, Coroncolo Perea, pierna a la derecha, tiro arriba, golpe de cabeza, rechaza Millonarios de nuevo, Hugo Galeano a la izquierda, corre Rubén Darío Hernández, lo marca Gildardo, la repite la dos y la saca la raya lateral. Una empresa de servicios brinda calor y apoyo a quienes permanecemos. Esto le hace ser la mejor compañía. Funerario Medellín, su mejor decisión. Ataca Millonarios, tiro arriba, sale René, se lleva el balón, René va sacando ya. Tierra derecha, tiro arriba, corre por la pelota, el palo Zuriaga, golpe de cabeza en el rechazo, le va quedando Eduardo Pimentel, pierna derecha, la banda arriba, corta Coroncolo Perea, tiro arriba, largo, se perdió la raya lateral y saca de banda, a favor de Millonarios, Weyman. Pero en un momento difícil para Nacional, porque pierde 2-0 aquí en Bogotá, no encuentra todavía el líder, el hombre que aquiete, que tranquilice, que toque la pelota, que se eche el equipo al hombro, que vaya haciendo indicaciones y que no entre a Nacional en un vértigo que de nada le sirve porque está rifando mucho la pelota. Arranca Nacional, Trelle llegó, pierna a la derecha, no lo pueden bajar, Trelle, pierna a la derecha, manda arriba, cuchareado, golpe de cabeza, sale Goicochea, se lleva la pelota, minuto 39 y 40 segundos. Por fin en Medellín, todo el sabor del mar reunido en un solo sitio, Pelícanos, el supermercado de los mariscos, Pelícanos, los especialistas en productos del mar. La pelota la busca Bendito, Fajardo, golpe de cabeza de Gamero, la raya lateral, saque de banda de pollo frito, Feliz. Le falta pausa Nacional. Ha rechazado Millonarios, tiro arriba largo sobre Pájaro Juárez, recibe libre de marca, pierna a la derecha, le entrega muy bien a la gambeta, peligroso la gambeta, pierna a la derecha, gambetea, Estrada, la mete arriba y Guaraní fuera de lugar, clarísimo, últimos 5 minutos de juego. Cuando usted compra soldaduras West Arco, no compra solo un producto, usted obtiene toda una organización a su servicio, West Arco, número 1 en soldadura. Como no entra este balón de Andrés, como no entra, va sacando René. Saque a su familia, lleve la panza en Cali próximamente. Usted podrá utilizar los modernos microbuses de transporte recreativo limitada. La pelota la rechazó Millonarios a la raya lateral. El saque de banda favorece a Millonarios. A no ser que sean pujonazos, estilo libre de aceite Rimula que mantiene la viscosidad. Y el motor dura más, se va cobrando ya. Mario Vanemerac al medio. Va ganando la pelota a Cerro León Cuesta. La banda arriba, dividida esa pelota. Golpe de cabeza de Andrés que rechaza. Entra el pájaro a la media vuelta. Viene Fernando Suárez, roba el balón. Se va entregando, va recibiendo Leonel, tierra a la derecha, tira arriba, Berkenza, Palomo, Galeano las anticipa todas, la entrega para Rubén Darío Hernández, entra Palomo, la recibe, saca la pelota Leonel con falta, dice el árbitro, falta color, póngale Pintuco el color, la calidad. Pues Uriaga, hay que despertar, se durmió. Hay dos jugadores que no están para el partido definitivamente, son Bendito Fajardo y Palomo Zuriaga. 41 minutos, arriba, regresa, la lleva René, saca rápido René. En dirección a Trelle, Gamero rechaza, se la dejó Palomo, corre Palomo, más Palomo, la pelota a la raya lateral. No, está asustado Palomo, asustado realmente está esta noche. Muy lento, llega Nacional ahí para hacer un saque del costado,
Leonel apenas se insinúa, Alexis se queda a mitad de camino. ¿Quién va a recibir ese saque de Gildardo? El público de Millonarios todavía está nervioso, se ha callado de nuevo. Y ellos saben que hasta ahora esto está empatado apenas, arranca Gildardo, Alexis, la levanta. Hay rechazo, Palomo despegó tarde cuando podía llegar a ese balón. Hay rechazo, se cruza Treyes, la lucha, la pelea, la gana Treyes, retrocede, la gana Treyes. Entrega para Leonel, 42, faltan 3, 1-0 Millonarios. Aquí Gildardo juega para Leonel, la pierna. Leonel la vuelve a recuperar, pierna derecha, le cae Pimentel, pierna zurda, de media vuelta Leonel, le entrega al medio, Luis Fernando Suárez de primera, la va ganando para Alexis García, la mete, que pasa, bendito, el palo no se llega, palo, no va al barco, segundo palo de Viado a la raya final, llegó Nacional. Tiro cruzado abajo del Palomo Suriaga, venía acompañando por la izquierda Treyes. Por la mitad para el remate cruzado. Y ahí le dice Suárez a Suriaga que la cambie, que no todo tiene que ser a la portería. Cuando llegaba gente acompañando, el Nacional, Perea, Leonel, Suárez y Treyes y para de contar. Hagamos una pausa, sí. Encendamos un Royal a cigarrillos, Royal a sabor con clase. El gol de Millonarios mató a Nacional. La gambeta al medio, Pácaro, solo Rubén Darío, bien, Gildardo, robar pase del Pácaro. Va a sacar René, listo para sacar René Higuita. Minuto 43, faltan 2 y esto lo gana. El conjunto Millonarios 1-0, va a sacar René, pierna a la derecha, va sacando tiro arriba, largo. Corre Treyes, pero el balón también a Melo, Treyes golpea con la cabeza la pelota a la raya lateral. Hágale un gol a la vida disfrutando de cerveza Pilsen, Pilsen, su alegre compañía, gente y productos de la mejor calidad. No se puede perder la esperanza, 43 y medio, se está empatado prácticamente. 1-1, los hinchas deben gritar, los que vinieron al campín, la pelota a la derecha, la va buscando y Fernando Suárez, había empujonazo sobre la gambeta, falta color, póngale pintuco el color de la calidad. El árbitro la vio, yo la vi, usted la vio, óptica, la fan vida para sus ojos. 43 minutos ya y medio, partido 1-0, gana Millonarios, la gambeta, va tirando el balón atrás, la gambeta la va ganando Millonarios, Wilman Cunde con el balón, tierra zurda, tramite Radio Deportes, Copa Libertadores de América, tira arriba, largo, sale André, bien con el pecho, se la lleva, saludos Barranquilla, siempre por Caracol, la pelota la va dominando, Leonel, a la derecha, despega Palomo. No, ya el Palomo lo veo en el banco para el segundo tiempo, sinceramente. El fútbol por lo menos tiene dos monstruos, y los dos están en este partido, Pimentel y Leonel. Un minuto de juego falta. La pelota la va a sacar Goicochea. ¡Claro, claro! Tutti Frutti está en todas partes, Tutti Frutti, el refresco de pura fruta. Pida Tutti Frutti, el refresco con toda la fruta. Tiro arriba, busca la pelota Andrés Escobar, lo agarra el pájaro, lo vuelve a agarrar el árbitro, no ha pitado. La pelota a la izquierda para León Villa. Ahí aplicó norma de ventaja cuando ya la salió jugando. Pero que ahí es donde no se puede decir nada, ¿no? Andrés estaba confiado que le pitan, iba y no le pitan. Porque la norma de ventaja la aplica, la otorga en el juez, la raya lateral. Y gracias a Dios que está Suárez y que está Leonel en el partido, porque le cuento que el temperamento se había ido en esta contienda, con unos jugadores muy tímidos y muy fríos que hay en Atlético Nacional de mitad de cancha para arriba. Sin jerarquía. La pelota. A ver, León. ¿Para qué va? Seguir volteando y volteando hacia el Centro Automotriz del Poblado de Medellín. Encuentra todos los servicios, repuestos, lujos y accesorios para su vehículo. Centro Automotriz, todo para su vehículo en bandeja de plata. ¿Cuál está el resultado? Danubio 2, Cobreloa 1, esto en Montevideo. Perfecto, Danubio 2, Cobreloa 1, va atacando Nacional, la pelota la va dominando, minuto 45 y medio, Nacional, tiro arriba de Gildardo, la pelota la va ganando, ¡bendito! ¡Bendito, gambeta al medio! ¡Corta Millonarios cuando se metía Gildarra y rechazo! Muy bien, Hugo Galeano, ha sido de los mejores de Millonarios en la primera apartaje con René. Sale René con la cabeza a buscar Rubén Darío Hernández. Bien, Gildarro, la gana por Nacional. Arranca Gildarro. Vamos, Berre, que se pare. Va con la pelota Alexis. Pierna derecha, Alexis, la banda arriba, despega Treyes, Goicochea, se lleva la pelota para Millonarios. ¡Qué pasa! Pase usted también al Tecnicentro San Juan para disfrutar del mejor servicio. Tico Llantas en Medellín es nuestro mayor deseo. Tico Llantas, la marca para seguir. La pelota la tiene la gambeta, gana Millonarios 1-0, pierna derecha, corta, Coroncoro Perea, la pelota sale bien para Alexis García, la va entregando Bendito Bajardo, la juega para Leonel Álvarez, arranca Leonel, pasa la raya que divide el terreno, Leonel con el balón, la gambeta está peleando ya con Igualán, mandan a Leonel al piso, se falta, color, póngale pintuco el color de la calidad. El árbitro la vio, ya la vio usted, la vio óptica, la fanvida para sus ojos. 46 minutos, 20 segundos ya. Me parece que ya está pensando hace rato Maturana, el líder Arboleda. Alexis arriba, peligroso, Palomo, se acabó la primera parte. Termina el primer tiempo y esto está 1-0, gana Millonarios. A ver, León.
Salud y buena suerte con su Lotería de Medellín. La Lotería de Medellín le ofrece cada viernes 80 millones de pesos al premio mayor y más de 112 millones en secos y aproximaciones. Lotería de Medellín, la fortuna de los colombianos. Para evitar el cáncer del carbón en su moto, utilice siempre aceite Supermoto que es lubrica y no carbona. Otro producto con la garantía, Eduardoño. Clásico, informal, moderno y muy sport, así es el concepto y el hombre de Stamps. Por eso Stamps y Stamps Sport Wear son lo mejor de un hombre. Camisas y pantalones Stamps. 2-2, Olimpia Sol de América. 2 Danubio, 1 Cobreloa. 0-0, Bahía Internacional en los otros juegos de Copa Libertadores. Carrocería Sedal, líderes en furgones, carrocerías, granaderas, volquetas y platones. Carrocería Sedal, con más de 15 años de experiencia, son nuestra mejor carta de presentación. Estamos en Medellín, Sabaneta. ¿Qué ha sido el trabajo de la terna arbitral? De Hernán Silva, Enrique Marín y Mazaro. Ha sido un buen arbitraje en los 45 minutos del comienzo. No han incidido para nada en el resultado. Han trabajado bien tanto el central como los dos jueces de línea en los 45 del comienzo. Y ya nos aprestamos, señoras y señores, al segundo tiempo del partido. Y después del gol, una buena noticia en tarjetas de crédito del Banco Cafetero, las tiene todas. Vaya por la suya y anótese un punto a su favor. Por algo están los amigos y para algo están. Por eso, Banco Cafetero, seguridad, servicio, solidez. 4-3 ganando limpia en Asunción del Paraguay. Aquí en el Campín va a comenzar el segundo tiempo, gente de Caracol. Va a mover la pelota Millonarios. Y está en el combo de la alegría. Modra Isman cuando está revisando el central con el juez de línea. Para el comienzo de la segunda parte, sí, repito, entró Arango, salió Zuriaga. Segundo tiempo, paisita, usted en Caracol. Ha comenzado Weimar Grass en la segunda parte, la pelota va arriba, estamos saliendo René Guita por el balón y se la ha llevado René. Para el cuadro Atlético Nacional, va sacando René, el tiro va arriba, largo, busca la pelota Treyes, se perdió sobre la raya lateral y saca la banda a favor, René Nacional está apenas comenzando la segunda parte, vamos a ver que queda R con todo, listo para sacar, León Villa, Villa saca la pelota, juego para Alexis, hay que tener energía positiva, Treyes, Alexis, qué lástima, no alcanzó a tocar para Treyes, debía ser en pared, salió Goico, se llevó la pelota al arquero de Millonarios. Va sacando Goicochea rápido, sale Andrés Escobar, rechaza Andrés, el Bruma arriba sobre el costado derecho, busca Leonel, está buscando Yiguerengo, entre poco frío, busca la pelota. Pimentel se tiró al piso, el árbitro comió cuenta y pitó falta. Una empresa de servicios brinda calor y apoyo a quienes permanecemos. Esto le hace ser la mejor compañía, Funerario Medellín, su mejor decisión. Va a cobrar Galeano. Arranca Hugo Galeano, va cobrando el volumen, arriba largo, golpe de cabeza de Andrés Escobar, la pelota la va buscando Millonarios, la va ganando Mario Vanemelá, tierra derecha, Mario Vanemelá, Julio Veloso en el costado, Díazo corre la cameta, está adentro, a Villa marcarlo, lo tira de piso, o sea, falta color, porque le pintó el color, la calidad. Están dejando muy suelto en este partido la cameta Estrada, pero muy suelto, nadie le cae a esta zona. El árbitro la vio, yo la vi, usted la vio óptica, la pambita para sus ojos, va a cobrarse un minuto y medio, el partido está, 1-0 gana Millonarios, listo para pegar Real Balón, Gamero, tierra derecha para Millonarios al frente del costado oriental, va a pegar Gamero y la derecha va cobrando Gamero, la pelota va arriba, larga, sale Leonel, rechaza Leo, entra por la pelota Galeano, la juega sobre Rubén Darío Hernández, le va tocando para Galeano, pierna zurda, sale René, se lleva René el balón. Por fin en Medellín, todo el sabor del mar reunido en un solo sitio, Pelícanos, el supermercado de los mariscos Pelícanos, los especialistas en productos del mar. Y Catrelle saca la pelota Millonarios, sin embargo, a don Ricardo Yepes, hincha de Atlético Nacional, les paran sus compañeros donde se bajaron aquí en el Campín. Va sacando la pelota sobre la izquierda Millonarios, a la izquierda, arrancando Hugo Galeano, pierna zurda, arranca Galeano, 1-0, el tiro va a sonar Rubén Darío Hernández, juega para Pablo, entrega para Rubén Darío Hernández, corre para el balón, se arrancó la pelea, la entrega bien para Leonel Álvarez, arranca Leonel, pierna a la derecha, va jugando el balón para Alexis, juega para Leo, Leonel, pisa el balón, pierna a la derecha, toca atrás, va dejando el balón para Hildar, la mete arriba, buen pase, trae, es peligroso al medio, solo Yiguerengo, solo Yiguerengo, salió Goicochea, ¿cuánto se demoró Treyes? ¿Cuánto se demoró? ¡Hasta 1-0, una eternidad, Hueva! Y el partido está 1-0 ganando Millonarios, la culpa es de Goicochea, ¿qué arquero tiene el equipo embajador? Oh, aquí Perea busca el balón y comete falta, color, póngale pintuco el color a la calidad, Guillermo. Una jugada gol era esta, lástima, la demora de Treyes. Y ahora viene una jugada clara para Millos con amarilla, inclusive para el Coroncoro Luis Carlos Perea, hombre clave
ficha definitiva en Atlético Nacional. Era gol de Jimmy Arango, otra vez Goicochea en acción. El árbitro Danubio, usted la vio óptica, la familia para sus ojos. Danubio 2, Cobreloa 1, clasificando Danubio. Hernando Villa, Westar con la más completa línea de soldadura disponible de una amplia red de distribuidores a nivel nacional. Westar, más de 30 años sustituyendo importaciones. Mario, va a pegarle Mario Bastán. Listo para pegarle ya, acobrándose. El balón va llegando sobre el costado derecho Millonarios. Ya Goicochea en dos ocasiones. Ahogado el grito de gol de la parcialidad de Nacional. Bendito, bendito Fajardo, Fajardo, bendito Fajardo. Tiro arriba, corre por la pelota. Freyes, Freyes por el balón. Bajara en toda la esquina del área. Su tiro libre, la frita Ribula que mantiene la viscosidad del motor. No dura más. El calor de seguro se quedan más. Millonarios tiene uno, Nacional tiene cero. Sacamos las banderas aquí, los hinchas de Nacional que vinieron al estadio, sacamos la bandera para que lo vean. Vamos a nivel a Nacional, que hasta se va a empatar ya. Otra falta sobre Treyes, una vez más Bilman Conde. Faltas reiteradas sobre el más hábil de los delanteros, Verdolagas. Perea, Suárez, Jimmy, Fajardo, Andrés, Treyes. A cobrar Villa. Treyes ya se recupera, había quedado caminando mal. A pegarle Villa, pierna zurda, va cobrando Villa, la pelota abierta. ¡Para! Fuera del hogar. Hagamos una pausa, sí. Intentamos un Royal Cigarrillos, Royal a clase. Un minuto va a sacar al arquero de los Millonarios. Saque, saque a su familia, lleva la panza en Cali. Próximamente usted podrá utilizar los modernos microbuses de transporte recreativo limitado. Se pensaba que la figura de Millonarios iba a ser en el ataque y está en el arco. Va a sacar Goicochea. Pierna derecha. Goicochea. Pierna derecha. Tiro arriba, largo, largo, largo. A territorio contrario, busca la pelota con golpe de cabeza en el rechazo. André va por el balón. Alexi García Raya que divide el terreno. Gabero corre. Mario Guaremarac saca la pelota arriba sobre el bombillo. Villa con el pecho, baja tierra, arranca Villa, vamos a ver, vamos Villa, vamos a ver, Villa, levanta el balón, bien sobre Bendito Fajardo, está abriendo mucho espacio, Millonario, Bendito, pierna zurda, baja el balón, engancha con la derecha, Bendito, 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 pica arriba, Villa, mete el balón, nadie pica, se le coge y cochea, se la lleva. Y después del partido, disfrute de sus amigos con una buena cerveza Pilsen, cerveza Pilsen, su alegre compañía, gente y productos de la mejor calidad. Carga con el cochea, 5 minutos y medio, va sacando con el cochea, el partido 2-0, va con la pelota, Millonario. A ver, Leo. Claro, claro, me están tocando Tutti Frutti, está en todas partes Tutti Frutti, el refresco de pura fruta Tutti Frutti, nutritivo, delicioso, pida Tutti Frutti. La pelota la va dominando Leonel, tiro arriba, fuera de lugar, Treyes ha clasificado la Danubio ya a la otra ronda y enfrentará a Millonarios o Atlético Nacional, va a enfrentar a Nacional mejor dicho. Para que también ha clasificado Olimpia, Internacional. Internacional también, perfecto. La pelota a la derecha, arranca la gambeta, está la tierra, a la derecha, frente, Trentalo, marca Leonillo, entra André, la gambeta, lo sacó a los tres, manda arriba, paca, lo sale René. ¿Para qué va? Seguir volteando y volteando hacia el centro automotriz del pueblo de Medellín, encuentra todos los servicios, repuestos, lujos y accesorios para su vehículo, centro automotriz. Arriba Alexis, se cayó Trey, le alcanza a centrar, Jimmy Arango la metía, hubo rechazo, le engancha, Jimmy Arango la manda arriba, despega Trey, hasta el juez de línea, levanta la bandera. Arrancaba de atrás. Ya el pase estaba en el aire. Y la arrancó y además levantó tardísimo, tardísimo la bandera. El juez de línea occidental. Este es lateral, es Enrique Marín, ¿no? Muy bien Marín. Ahí vamos contándole ya la primera en el segundo tiempo. ¿Qué pase, qué pasa? Pase usted también al Tecnicentro San Juan para disfrutar del mejor servicio y collantas en Medellín. Es nuestro mayor deseo. Y collantas, la marca para seguir. Sacó Goicochea, golpe de cabeza. La pelota va llegando sobre Andrés Escobar. 1-0 el partido. Minuto 7. Está empatado a la Copa Libertadores. Se va tocando la pelota arriba Nacional. Largo de Andrés. Despegó Gildarra. Primero Rubén Darío Hernández. Toca atrás, va dejando la pelota sobre Hugo Galeano. Si esto termina así, vamos a tirar desde el punto penal. La pelota la va ganando Mario Vanemará. Tierra derecha, tiro arriba largo, corre la pelota, Iguarán peligroso, Iguarán la banda arriba, sale Andrés, saca el balón, el árbitro pito, falta sobre Iguarán, falta color, póngale pintupo el color de la calidad. El árbitro la vio, yo la vi, usted la vio, óptica, la familia para sus ojos. Marcador seguro está que en Nama 1, Millonarios son Atlético Nacional. Salud y buena suerte con su Lotería de Medellín. La Lotería de Medellín le ofrece cada viernes 80 millones de pesos al premio mayor y más de 112 millones en secos y aproximaciones. Lotería de Medellín. Tiro bastante peligroso.
En el tablero electrónico están ya los nombres de los equipos clasificados a semifinal: Danubio de Uruguay, Olimpia de Paraguay e Internacional del Brasil. Falta el de esta noche acá. Paco, cúbranse ya. Está Mario Guanemará, es demasiado peligroso. Demasiado peligroso. La pelota la va a cobrar Millonarios. Tiro apenas a 25 metros. Se la tocaron a Mario Guanemará. Camargo solo a la derecha. Ahudando el balón. La gambeta la levanta. La gambeta despega. El Paco sale René. Había fuera de lugar. Sanciona el árbitro. Pero esperaba a ver si René sacaba el balón. ¿Por qué no pitó ahí mismo? ¿Por qué pitó cuando René sacó el balón? No, es que no pitó fuera de lugar. ¿Por fin? Sí, sí, el ápito, el ápito. Para evitar el cáncer de carbono en su moto, utilice siempre aceite Supermoto, que si lubrica y no carbona otro producto con la garantía, Eduardo Ñu. Próxima ronda de Copa Libertadores, 10 de mayo, Olimpia del Paraguay contra Internacional de Brasil y Danubio de Uruguay contra el que gane esta noche entre Nacional y Millonarios. Es Nacional, va sacando René Guita, la pelota va arriba, se mete a contrario, el árbitro está diciendo algo. Indirecto, porque el pájaro Juárez insiste en impedir la sacada de René Guita. Así es el hombre, Sams, con personalidad, elegancia, informalidad y muy sport. Sams y Sams Sportwear, camisas y pantalones, lo mejor de un hombre. Jugamos el minuto 9 ya. Va a sacar René, saca a su familia, lleva la panza en Cali. Próximamente usted podrá utilizar la moderna microbuses de transporte recreativo limitada. Va sacando René, pierna derecha, el arriba, suelta Pimentel, pierna diestra, acomoda el balón por la izquierda, mete arriba, justo le queda al pájaro, le entrega en curso, peligroso, la gambeta, la mete para Ronald Igualán. Bien, Andrés, se recupera Andrés, y saca el balón, lo pelea Andrés, entra Villa, el balón cae, el árbitro pita a favor de Millonarios, tiro de la aceite Ribula. A Rosería se da más de 15 años de experiencia, es nuestra mejor carta de presentación, estamos en Medellín, Sabaneta, sigue en Bogotá, Avenida de las Américas. Aceite Ribula mantiene la viscosidad, el motor redura, va a su vaina. Todos los rebotes los gana Millonarios, donde caiga hay uno de Millonarios. Va a cobrarse ya, listo para pegar Mario Benemerá, que está mal, este es Arnaldo. Va a cobrarse, no puede caminar Arnaldo, erra a la derecha Mario Benemerá, tira arriba, sale Luis Fernando Sárez ahí, cabezazo arriba, al área peligroso, sale Perea, hace ratito, la rechaza, el tiro va arriba, golpe de cabeza, Wilman Conde, el balón va arriba, se perdió la raya lateral, saque de banda de apoyo, Felito Frisby. Arranca Bendito Fajardo, desde atrás le roban el balón, va al piso Bendito, falta color, póngale pituca el color, la calidad. El árbitro la vio, yo la vi, usted la vio, óptica, la fanvida para sus ojos. Arranca la gambeta, la gambeta. Se perdió de miedo la red final de portería, sacará René, tremendo tiro de la gambeta, minuto 10 y medio, 1-0. Sorpresivo el tiro de la gambeta, quiero decir, todavía no están metidos en el partido, ni Fajardo en forma, ni Alexis. Y mientras no estén en forma ellos, no funciona Jimmy Aranda, ni tampoco Troyes, lógico. Una invitación de la nueva tarjeta Colombia de Colte Financiera, exclusivo para compras de vestuario y confección sin cuota de manejo y diferida a 12 meses. Pica Jimmy Arango, entra en el área, tiene que rechazar Galeana, la raya lateral, entró bien el Jimmy Arango, el árbitro pita a favor de Nacional, saque lateral. Se va a sacar de Gildardo, ahora es el hombre que va a sacar. Listo para sacar Gildardo. Vamos verde. Mucha energía positiva, que podemos, que se puede. Por Antioquia, Alexis juega para Gildardo, interrumpiendo. Lo marca Rubén Darío Hernández. Le ha robado el balón. Lo marca Alexis, Rubén Darío cambia arriba. La raya. Bien baloncito, la raya lateral. A ver, Freddy. A cualquier balón hay que entrar con todo. ¿Cómo Gildardo se va a dejar empujar de Rubén Darío Hernández? Todo lo que necesite para usted y su familia, comprese a sus alcances, búsquelo en el Centro Comercial Villanueva en Medellín, un centro con todo el alcance de todos. Va a sacar Gildardo, minuto 11 y medio, la pelota arriba sobre Alexis García, estaba reclamando Millonario. Mal saque. Mal saque, va a sacarse ya, listo para sacar Hugo Galeano, uno solo gana Millonarios, el partido está empatado en la Copa, en la serie. Mario Benemerá tirando arriba la pelota, rechazado Andrés, le queda al pájaro peligroso, le dieron vía libre al pájaro, le entrega a la derecha, la gambeta, pierna a la derecha, le gambetea a Villa, se abre sobre la derecha, Villa lo persigue, bien Villa. Le quita el balón, le entrega, Alexis recibe la banda arriba para Jimmy Arango, saca la pelota. A ver qué dice el árbitro. Se saque de portería para Millonarios. Sí, porque la había sacado el hombre de Atlético Nacional. En el primer tiempo trataba de conectar a la gente de O'Neill, pero ahora Leonel está buscando sus obligaciones defensivas y no hay quien le quede claro el balón y acompañe a Treyes
y a Jimmy Arango. Para proteger hay que estar alerta, Dinámico Seguro, proteja sus bienes, Dinámico de Colombia, vigilancia privada los protege, Dinámico de Colombia, teléfono 221-7075 y 221-0838. ¡Eso se fue el pájaro, bien Quintana, menos mal porque solo Rubén Darío Hernández despegaba sobre la izquierda, saca René rápido! Y ahí es cuando se torna peligroso Millonarios, como ya Nacional entra en el desespero y defensores quieren ir a acompañar al ataque, ahí es peligroso el contragolpe de Millonarios. Arriba el balón sobre Jimmy Arango, Nacional tiene que conservar la calma, el partido está empatado, la serie está empatada, aquí si termina esto, estaría 1-1 y nos iríamos a córner del punto penal, la pelota bien taquito Alexis, recibiendo a Leonel, juega para Alexis, Reyes que divide el terreno, pico a Treyes a la derecha, le entrega el balón, Treyes con la pelota, se retorna el medio de Millonarios, vamos Treyes, la mete al medio, Treyes corta, Pimentera toca atrás, entra Treyes, roba, le queda Alexis, de primera Alexis, cierra a la derecha, juega Treyes en el área, Treyes media vuelta, corta la pelota, Millonarios, se fue de línea, dice que no. Era córner. Pero muy claro, pero demasiado claro, y el juez ya sacó la uña. Este fue que le pitó Nacional Racing en Buenos Aires, Marín. Ahí está pinta. Y le cometen falta a usted, lo que le hace falta es un buen café, café señor Rocco. En adelante que no le falte café señor Rocco, superó toda la marca. Yo grito desde aquí, el árbitro me oye. Sí. La pelota la va sacando arriba, Goicochea, golpe de cabeza, le coronó con los pereales, el balón lo va buscando y lo va ganando muy bien, Bendito, lo va rotando para Jimmy Arango, Jimmy Arango, la pelea, eso es falta, su tiro libre, la fecha Ribula que mantiene la viscosidad y el motor no dura más. Está saliendo ahora Nacional y se va a arriesgar un contraataque de Millonarios, pero tiene que salir porque tiene que buscar el gol Nacional hoy. Y otra falta de Conde, que insiste en reiterarse en infracciones y el árbitro no lo va a molestar. Cobró Leonel, tiro arriba, la Alexis a la derecha, que pase. ¡Gildardo en el área! ¡Gambete a Gildardo! ¡Pierra zurda al otro palo! ¡Nadie entró la pelota a la raya final! Casa Olímpica, 50 años de servicio, calidad y buenos precios. Han hecho de Casa Olímpica el primer almacén de deportes en Colombia. Casa Olímpica, la vitrina del triunfo. Sin mejorar mucho Nacional, ya empieza a rondar predios defensivos de Sergio Goycochea. Está difícil, Mario Guanemerá con la pelota. Arranca Mario, minuto 14 y medio. ¿Cómo pasa el tiempo? Tiro arriba la gambeta que busca con las rodillas, la 31 de la gambeta. Lo está buscando Leonel. Leonel lo persigue, lo manda al piso. Se falta color, póngale pintura el color, la calidad. El árbitro la vio, yo la vi, usted la vio. Óptica, la zambida para sus ojos. Marcador de seguro se quedaba, gana Millonarios 1-0 al Atlético Nacional. Arranca Millonarios, se lo arrepimenta el pie, a la derecha, banda arriba, sale René, bien René, se lleva la pelota, León Machado. Bebe Centro Limitada, todo en materiales para la construcción, distribución de tubería, Actorios Ralco, Pintuco, Grival y Gricol, central constructora frente a la plaza de mercado, Bebe Centro Limitada, hecho con amor para Medellín. Aquí hay falta de estrella, dice el árbitro, se va cobrando ya, la pelota va al medio. Uy, por Dios, vamos corazón, 15 minutos, tiro arriba, largo a la izquierda, Rubén Darío Hernández para Millonarios. El hombre que caliente Nacional es Níver Arboleda, se prepara Níver en el verde. Golpe de cabeza de Andrés, va llegando Leonel, da media vuelta, lo marca Rubén Darío, le entrega para Gildar a la derecha, Gildar Rogan, mete al medio con la zurda, la sacó de primera, va arriba, territorio de Millonarios. Fajardo o Alexis, uno de los dos creo que se vaya. Con de pierna a la derecha, arriba para Rubén Darío, corta Gildar, Robiel entrega para Leonel, Leonel se abre sobre la izquierda, choca, el pájaro lo manda al piso y lo deja Leonel mal en el piso. Hoy y todos los días toma frescura y energía, toma Pony Pony Malta, bebidas de campeones, ahora también en práctica la Pony Malta, producto de varias. Arranca Alexis, la banda arriba para Jimmy Arango, con esta con Villa, Jimmy Arango, que me pega la gana, con Villa, Jimmy Arango, que me pega Mario Vanemera, le robó el balón. Cierra a la derecha, arranca Mario, ojo que le ha entregado bien sobre la gambeta, al costado derecho corre la gambeta, pierna derecha, ojo con el pájaro, la banda arriba, segundo palo, desviado a la raya final, León. No, me diga más, en los almacenes del OM, super descuento de la herida, están los mejores electrodomésticos y muebles del mercado, si lo vende del OM, es bueno. Listo para sacar René, saque usted, saque a su familia, lleve la panza en Cali, próximamente usted podrá utilizar los modernos microbuses de transporte recreativo limitado, va a sacar René. En toda Colombia, muy cerca de usted, hay una almacén Panamá, poniendo los pies de toda la familia, las marcas Atomic, Dexter, Cinderella y Panamá, el calzado para toda la familia. Acaba de sacar a la ratica Restrepo de la pista atlética dando instrucciones, el hombre de FIFA, José Joaquín Torres. Nacional pasa, antioqueños, hay que tener mucha energía positiva, Nacional pasa, falta de Alexis García sobre Pimentel, no le gustó. Estamos sobre el tiempo, y a usted todavía está tiempo para solucionar sus problemas de billete, vaya al Banco Cafetero donde el ahorro le presta para lo que quiera, están para eso los amigos Banco Cafetero, seguridad, servicios a nivel. Se va al terreno de juego Alexis García. Y a propósito de Alexis, hay amarilla para Alexis García por protestar decisiones arbitrales. Amarilla para Alexis, en efecto.
La pelota se perdió, la red de lateral, la saque de banda, respuesta Prito Floridi a favor de Millonarios. Estaba sacando el hombre de las paletas, el número de Alexis, pero no, estaba ensayando apenas Santi y ya lo ha vuelto a guardar. La pelota se perdió a la red, estaba vagando el hombre. Es una lástima que la Selección Colombia, su camiseta no sea azul, con números blancos. Porque no la gambeta, fuera figura en la Selección Colombia. Va pegándole el pócaro, le pegó la pelota con un coro, se perdió la raya final. Con nadie es lo que la gente quiere. Una empresa de servicios brinda calor y apoyo a quienes permanecemos. Eso le hace ser la mejor compañía. Funeraria Medellín, su mejor decisión. Rubén Darío Hernández va a cobrar el tiro de esquina. Abejita, moverle ese balón, Abejita. Pierna zurda, va a cobrar Rubén Darío Hernández. Abejita, pierna zurda, manda arriba. René buscaba el balón, golpe de cabeza, pega allí en el área. Rechaza con todo Alexis García. El balón va arriba, le va ganando Freire, la tira al medio, gana Cerveleón, Cuesta, la tira atrás sobre Hugo Galeano, pierna zurda, la rifa, tiro arriba, se la gana el pájaro, la deja pasar a la derecha, va ganando Millonario, Rubén Darío Hernández, que cambia de punta, entra, André, lo sacó Rubén Darío, el marco totalmente desviado. Por fin en Medellín, todo el sabor del mar reunido en un solo sitio, Pelícanos, el supermercado de los mariscos, Pelícanos, los especialistas en productos del mar. Vamos en el minuto 18 y todavía Nacional no entra ni el ritmo, ni tiene todavía la suficiente creación tratando de emparejar las cosas. Y ahora el Millonario Juárez va a la mitad, la gambeta por derecha, Rubén Darío se tira al centro eludiendo a Gildardo, e Iguarán es el puntero izquierdo en el equipo de casa. No ha podido Rubén Darío con Gildardo hoy. Saca la pelota arriba, René, golpe de cabeza Galeano, busca el balón, lo ha rechazado. Con falta Pimentel, tiro libre de aceite, Ribula que mantiene la viscosidad y el motor no dura más. Cuando usted compra soldaduras Westarco, no compra solo un producto, usted tiene toda una organización a su servicio. Westarco número uno en soldadura. Se cobró León Villa, arranca Villa, sobre la izquierda, Villa, tira abajo. Pasó la pelota, todo el mundo, hubo rechazo, golpe de cabeza de Leonel. El balón va quedando para Luis Fernando Suárez, tira atrás a la René Guisa, René abandonando el área, abajo del balón, René se abre sobre el costado derecho, vamos re, Nacional 0-1, Nacional 1-1, es lo mismo, 19 y medio, pierna derecha, lanza René, busca allí Berango, no alcanza a peinar, hay rechazo, golpe de cabeza Conde, entra Suárez, la pelota va llegando para el pájaro, pierna derecha, la banda arriba, larga, sale René, se la lleva René. Hagamos una pausa, sí, encendamos un Royal Cigarrillos, Royal sabor con clase. René juega para Andrés Escobar, otra vez toca para René, marcador seguro, se quedamos Weimar, eso está 1-0. Calienta líder y nada todavía del cambio. Va sacando René, pierna derecha, el tiro va arriba, larga, territorio contrario, vamos a ver. Vale, Bendito Fajardo, la deja pasar, entra Giberango, la deja para Bendito, solo Treyes, tierra a la derecha, la banda al medio, Giberango la saca, Treyes. ¡Ale! ¡Remata abajo el rechazo, Ale! ¡Juega para Giberango! ¡Giberango! ¡Lo agarra el árbitro! ¡A Giberango lo mandan al piso! ¡No pide nada! ¡Habilita la gambeta! ¡Al medio! ¡Peligrosa la pelota! ¡Peligrosa! ¡Corta Gildardo Gómez para Nacional! ¡Casi me muero! Oiga, usted Alexis García, le falta polenta, le falta allí para el remate. Tenía todo contra Nacional a riesgo. No, Suárez, ¿para qué a riesgo? Si Nacional está empatando, la pelota va arriba, a la raya, busca Villa, el balón para Nacional. Y después del partido disfruta de cerveza Pilsen, su alegre compañía, Pilsen de cervecería, Unión Gente y productos de la mejor calidad. Nacional todavía sin brújula en el partido, 20 del segundo tiempo. Y no aparece todavía el líder que lo lleve de la mano. Nacional no se puede desesperar, Nacional está empatando el partido. Claro, con este resultado va a tiro libre desde el punto penal al final. Además, Millonarios está dando ventajas atrás y Nacional tiene la opción de hacer el empate, pero ya. Claro. Nacional, más obligado de pronto Millonarios, cierra a la derecha, tiro arriba, largo, corre Treyes, despega Giberango en el área, Giberango, el árbitro pito, falta de Treyes. Claro, Tutti Frutti está en todas partes, Tutti Frutti, el refresco de pura fruta, Tutti Frutti, nutritivo, delicioso, Tutti Frutti, el refresco con toda la fruta. La gente de Millonarios trata de animar, pero lo hace muy esporádicamente, de verdad. Barra de Río Gómez y le pega, que tremendo grito allá Alexis en la cancha. La pelota arriba, golpe de cabeza, Higuita y balón, penal. A ver qué pita el árbitro, se le cayó el pito, pero me parece... Para mí fue penal. Para mí fue jugada de penal. El árbitro pitó tiro de esquina. Para mí fue jugada de penal. Y allá se rodilla la gente de Millonarios para impresionar al juez. Para mí fue jugada de penal. Fue penal.
fue penal del arquero René. Si a este árbitro no se le cae el pito, ahí estuvo la clave. Sí, fue penal, el pito. Pero fue penal, y pitó tiro de esquina. Para mí, clarísimo el penal de René Higuita, no cabe duda. Va a cobrar Millonario. Si no se le cae el pito, no pita sobre penal. El hombre iba a señalar el punto blanco. Esto me huele sabroso. Bueno, nos salvamos aquí. La pelota la va a cobrar. El problema es que ya le debe el árbitro. Va a cobrar Millonario. Cierra su levantamiento de balón. Arriba, arriba. Golpe de cabeza. La pelota en el área. Peligroso. Va llegando a la izquierda. La gana Cervellón. Cuesta. Pierna zurda. La entrega a la izquierda. Arranca con de la noche. Arriba. Pero rechace, por Dios. La pelota la busca Millonario. Rubén Darío Hernández. León Villa saca el balón. Se pierde. Arriba Villa con la pelota. Se siente tan culpable Nacional del error del árbitro, que se frenaron, allá ven cómo atacaron. ¡Arriba sobre el pájaro! ¡El marco solo! ¡Levantó hasta la raya fina, saca la portería! ¡Tiene que pasar Nacional este momento de Millonarios en ese ataque violento! ¡Se ha escapado de tres goles Nacional en un minuto! ¡De un penal que no sancionó el árbitro! ¡De René Higuita y Guarán! ¡De las jugadas que pasaron rondando el área sin rematador! ¡Eso levantó la tribuna otra vez! ¡Nacional nervioso! Nacional desconocido, Nacional pasando el momento más difícil del partido. Nacional, tenés suerte de campeón. Va a sacar la pelota René, saca René, el tiro arriba, golpe de cabeza de Alexis, va a volver en el responde, tranquilízate Nacional, levanta el balón para Alexis, este momento hay que pasarlo, golpe de cabeza, busca la pelota Mario Benemerá, hay rechazo, entra Leonel a ganar, hay que pelear Leonel bien, a la raya se le fue el saque, favorece a Nacional, favorece el saque. Y después del partido disfruto de cerveza Pilsen, su alegre compañía, gente y productos de la mejor calidad. A ver si Alexis la toma en el partido, el árbitro ya tomó también con Alexis y empieza a desequilibrar porque la debe, como dijo el paisita. Como está Alexis ahí con el árbitro en esas condiciones, que Alexis se vaya, pues. Intento de... Bueno, acabo de ver la jugada incluso en videotape y ya había pasado el balón cuando Higuita se lanzó a los pies de Estrada. Hubo penalti, pero el árbitro estaba desubicado totalmente en la línea media. Tiro arriba, hay rechazo, busca la pelota Laurel, sin embargo para Atlético Nacional, muchas gracias a Don Antonio Chávez, Bernada, este rechazo de Millonarios a la raya lateral, hay saque de banda para Nacional, resistí Nacional, que es por Colombia, por Antioquia, por tu fútbol. ¿Qué pase, qué pasa? Pase usted también al Tecnicentro San Juan para disfrutar del mejor servicio y Collantas en Medellín, es nuestro mayor deseo y Collantas la marca para seguir. Después de 10 minutos la toca ahí apenas de cabezazo el señor Benito Fajardo, bien Andrés. La pelota la va rechazando Leonel. Van Iber. Mano, a ver. Vamos a ver la paleta para no apresurarnos. Candidatos, el bendito, también Alexis García. Vamos a ver por quién se decide el doctor Maturana, paisita. Salud y buena suerte con su Lotería de Medellín. La Lotería de Medellín le ofrece cada viernes 80 millones de pesos al premio mayor y más de 112 millones en sacos de aproximaciones. Lotería de Medellín. Se va Alexis. Conozco la pareja. Hace mucho rato la había manifestado. ¡Golpe de cabeza! Tira arriba sobre Jimmy Arango. Sale Goicochea, la saca tierra. La derecha tira arriba. Golpe de cabeza de León Villa. La pelota va llegando para Freyes. Freyes la gana. Vamos verde. Freyes con el balón. Minuto 25 ya, Nacional. ¡Bendito! Lo vacaron el árbitro. ¡No pita! ¿Y cómo iba a pitar si se tragó un penal? La falta fue afuera del área. Pero no había tragado un penal. Sin discusión que fue afuera, pero había falta. La pelota la va ganando. Millonario. Ojo con Pereira, que está molestado. Llega a presionar allí Pimentel de Juárez. La falta de Corocoro sobre la gambeta y se va a producir la sustitución en Nacional. Se va a ir Alexis García. A ver, Alexis, entra libre la arboleda. Para evitar el cáncer del carbón en su moto, utilice siempre aceite supermoto que si lubrica y no carbona. Otro producto con la garantía del Borduño. Además del bajo nivel de Alexis, a ver, que cobraron a riesgo Millonarios. Pero ganó Villa. Hay que anotar que García Alexis está peleándose con el árbitro y ya tiene amarilla. Puede producir la expulsión. La pelota la iba buscando Nacional. Hay falta. Tiro libre de aceite. Rimula, ahora sí se va a producir el cambio. La pelota está detenida. Número 23 para... Ay, Dios mío. Atención, Barrio Antioquia. Que Dios te bendiga, mi estimado Niver. Acá ve Millonarios. Milton Bernal se prepara en el conjunto azul. Milton Bernal. Una buena respuesta la que le plantea aquí el Chique García a Pacho Maturana. Se va el pájaro Juárez. Ahí se retira el fajín de capitán Alexis y se lo deja Leonel Álvarez.
Clásico, informal, moderno y muy sport. Así es el concepto de Sam's. Por eso Sam's y Sam's Sportswear son lo mejor de un hombre. Camisas y pantalones son. Gracias a Ricardo López Ayala, que nos está colaborando aquí como siempre. La pelota se va a producir, el cambio millonario, se va el pájaro. Carrocería Sedal, líderes en furgones, carrocerías, ganaderos, volquetas y tatones. Carrocería Sedal con más de 15 años de experiencia. Son nuestra mejor carta de presentación. Estamos en Medellín, Sabaneta y en Bogotá, Avenida de las Américas. Con estos cambios puede ser un partido emotivo, dramático, vibrante. Un partido de infarto final. Leonel Freyes arriba, Freyes, la pelota en el área media. Vuelta, tira paso de Goicochea, que va a sacar la portería, listo para sacar de Goicochea, minuto 27 y medio. A ver quién es el que desequilibra del partido, ¿Sinéver o Nilton? Y después del partido disfruto de cerveza Pilsen, cerveza Pilsen, Solegre compañía, gente y productos de la mejor calidad. A ver, arrobando de taquito Alexis, mal paso de Luis Fernando Suárez, le va quedando la pelota a Eduardo Pimentel. Erra la derecha, media vuelta, márquenlo, la pelota va arriba sobre Igualán, fuera de lugar, habilitaron, un hombre y lo botó. ¡Nilton Bernal! ¡Porque había fuera de lugar! ¡Lo habilitaron a Nilton! Ya estaba adelantado. Cuando el pase salió ya estaba adelantado. ¡Claro que sí! Era fuera de lugar, lo habilitaron y votó. Nada tenía que hacer si se la coloca bien. Bernal, nada tenía que hacer y quitar. Si con todo esto Millonarios no ha ido arriba en el marcador, difícilmente podrá marcar el segundo de partido. Además, en ese cambio, Chiqui García demostró que está contento con el 1-0. Yo pensé que iban a sacar a Vanemerá, que está lesionado, pero sacaron un hombre de ataque como Juárez. No, ya se demuestra que esto, los árbitros ya están, se embolataron. Ya se embolató el árbitro. Esto se complicó. Digamos que como está el partido, Nacional se ha salvado de una goleada del segundo tiempo. Bueno, veníamos en el vehículo suyo conversando. El tipo que roba, para tapar el robo tiene que meter otra mentira, otro robo. Y el señor juez se ha equivocado dos veces por tapar el primer error. La pelota a la izquierda, va arrancando Millonario para Manuel Ángel. Esto ya se puso de infarto, como tenía que ser ese partido. 29 ya. El Darro se le fue a la raya lateral. Carrocería Sedal, líderes en furgones, carrocerías, ganaderos, volquetas y tetones. Estamos en Medellín, Sabaneta y en Bogotá, Avenida de las Américas. La pelota la va a sacar Galeano. Va a sacar Galeano para Millonarios. La va entregando para Mario Vanemerá. Pierre a la derecha, aquí ya no hay equilibrio, aquí ya no hay nada. Esto ya se murió todo el mundo de los nervios. La pelota la tiene Nilton Bernal. Aquí hay que poner más berraquera aquí para arriba. Rubén Darío Hernández, tiro arriba, golpe en la cabeza de Lombilla. El balón lo va ganando Jimmy Arango. Vamos Jimmy, que eso vuelo Jimmy Arango, gambetea, toca la pelota, que pase de Jimmy Arango, bonito, muy bien, bendito sobre la izquierda para Jimmy Arango, su hermano de Gamero. El árbitro la pitó a favor de Nacional. Se tira un poco atrás, enlace, hombre de enlace, hacia atrás. Usted habla de las dos berraqueras de Leonel, ¿no? Óigame, sí. óigame, Guillo. Esta es una invitación de la nueva tarjeta Colombia de Corte Financiera. Exclusivo para compra de vestuario y confección sin cuotas de manejo y diferida. ¡Bien bendito! ¡Tráyes en fuera de lugar! ¡Rife el árbitro! A 12 meses. Óigame, Rodrigo Serna. Todo lo que necesita para usted y su familia con precios a su alcance. Búsquelo en el Centro Comercial Villanueva en Medellín. Un centro con todo el alcance de todo. Nacional va a tener que hacer un golazo. Dudoso no se lo paga. 30 minutos. Va a sacar Goicochea. Lleve usted su familia allá, sáquela, llévela a Panza en Cali. Próximamente usted podrá utilizar los modernos microbuses de transporte recreativo limitada. La pelota va arriba, al René, va a sacar René, listo para sacar René. 30 de infarto. Deo Pies, único desodorante spray para pies que no los deja blancos. Deo Pies, el desodorante en spray que lo hace todo para sus pies. Va sacando René, el tiro va arriba, largo a la derecha, salta arriba, Black lleva al medio. ¡Bendito el marco! ¡Desviado a la raya final! Ahora en dos tiene media distancia, no veo de ahí a Alexis, ve a Leonel, ve a Fajardo, ve a Jimmy Arango, un jugador europeo. En una jugada como esta se estaba definiendo el partido. Va a sacar Goicochea. Como dice Benjamín, son tiros de centavito. Va a sacar Goicochea para Millonarios. Tierra a la derecha. El tiro va arriba, largo, largo, largo. Sale Leonel por el balón, golpe de cabeza a Leonel. Vamos Niver, vamos Niver. La gana sobre el costado derecho, pierna a la derecha, Niver Arboleda, pierna a la derecha, Niver Arboleda, golpe de cabeza, Galeano, la raya lateral y saque de banda. Va a sacarse. Quedó lesionado Rubén Darío Hernández. Pisa mal en el pie izquierdo. Saque de banda de Pollo Frito Frisbee. La recuperó Niver. Entrega para Gilardo. El medio para Luis Fernando Suárez. Hay que cambiar. Golpe de cabeza. ¡Esto Jimmy! ¡No! ¡Otra vez! ¡Increíble, Goicochea! ¡Otra vez! ¡Es una clasificación, Jimmy! ¡Esto es increíble! ¡Goicochea! ¡Qué señor arquero! ¡Qué señor arquero! El balón muy al cuerpo, pero qué reflejo de Goicochea. ¡Ahí Goicochea otra vez desequilibrante en el partido! No puede ser. Pero también el cuerpo, Guillo, no, van a matar de un infarto a estos hombres aquí. ¿Usted recuerda a Jimmy Arango frente a Fillol? Igual en Medellín,
Era para el tercero de ese partido frente a Racing, aquí era para definir esta serie. La pelota va arriba de Goicochea, Hilda rechaza, Andrés atrás, una reneguita, va a sacar René. Para proteger hay que estar alerta, Dinámico Seguro proteja sus bienes, Dinámico de Colombia. Vigilancia privada los protege, Dinámico de Colombia. Seguro saquen, no me informe el marcador, 1 Millonarios, 0 Atlético Nacional, 1-1, que es lo mismo. La pelota atrás. Estaba buscando Nacional, le va quedando León Villa, 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 con la mano de Villa, con la pelota a la media vuelta, corre Mario Benimará, saca la pelota sobre Nilton Bernal, sobre Nilton Bernal, peligrosísimo, Nilton Bernal lo tiene que bajar, nos quedaba de otra para Andrés Escobar. Y amarilla. Claro. Pero no le quedaba de otra, Andrés. Le ganó, yo quiero recordar que Nacional en la semana no entrenó, tiro libre desde el punto penal. Casa Olímpica, 50 años de servicio, calidad y precios. Han hecho de Casa Olímpica el primer almacén de deportes de Colombia. Casa Olímpica, la vitrina del triunfo. Casa Olímpica, calle 17, número 612 en Bogotá. 3 ya, 33. Se pone a recordar la jugada de Andrés en el primer tiempo y esta de Jaime Arango. Diría que el partido está para desequilibrarse, pero Millonarios también ha tenido la opción para estar arriba del marcador. Acúdanse, arranca Pimentel. Tierra derecha, resistir Nacional, tierra derecha, manda la pelota, lo va hacia arriba y de todo le queda Rubén Darío Hernández, la va hacia arriba en curva, peligroso, se abrió la gambeta, cortó Leonel a la raya final. Con nadie es lo que la gente quiere. Rubén Darío Hernández, está de infarto, minuto 33 y medio, Rubén Darío Hernández, le va a pegar a la pelota, tierra zurra. Vamos a ver, Rubén Darío Hernández. Tiene a zurra. No llega. Golpe de cabeza con un gol de pareja. La pelota le queda a Mario Valera. Va a rematar abajo. La pelota le entrega arriba. Sorbeleón cuesta en el área peligroso. Corriendo es el árbitro. Había pitado fuera de lugar para Nacional. Para proteger. Claro, FP Centro limitado a todo en materiales para la construcción, distribución de tubería y accesorios. Ralco, Pintuco, Gribal y Gricol. Hecho con amor para Medellín. FP Centro limitada. 34-34 a 11 minutos de los puntos. Del punto penal. Los hombres de Nacional son ahora Fajardo y Gini Arango y más en punta Miller con Treyes. Va a sacar René. Listo, van a sacar René Guita para Atlético Nacional. Muller, tranquilízate. Va a sacar René para Nacional. Tierra derecha. Listo para sacar. Saca de manotazo René. Entrega el balón sobre el costado izquierdo. Vamos a ver que se fue Villa. La mete arriba para Treyes. Treyes en el área, Treyes. Treyes al marco. Gol, costa, gol, 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 gol. Protegido por la policía porque han pedido la camilla y un policía haciendo señas. Pase de León Fernando Villa hacia Treyes. Se le da a nadie, Miller con Goicochea. Extra, pero decidió de cachetada de una manera impresionante. Treyes frente al arco de Millonarios. Es increíble lo que está pasando. Yo les decía hace 10 minutos que Nacional se había escapado de una goleada aquí en el segundo tiempo. Pero estaba para grandes cosas Nacional esta noche. El árbitro le había perdonado un penal de René sobre Iguarán. Después, en cosas increíbles, había validado una jugada no reglamentada de Treyes. El partido está 1-1. Nacional con 3 puntos. La policía ha intervenido. Los árbitros en este instante, en la mitad de la cancha. Vamos a ver qué ha pasado.
De todas maneras, está la gente de la Cruz Roja, el partido suspendido cuando Nacional ha empatado con el gol de Trelles y está por primera vez en semifinal de la Copa Libertadores. Va a ingresar Federico Valencia en Millonarios. En un momento tendremos la repetición. El árbitro ha suspendido parcialmente el desarrollo de la contienda. Herido el autor del gol de Atlético Nacional. Cotejo empatado. La pelota parecía que no entraba. Es más, parecía la más fácil para Goicochea. Y resulta que se le ha complicado el arquero porque lo cogió caminando y le cambió la esférica con un perfil equivocado. Tuve oportunidad antes de decirle a la gente de Caracol que con el ingreso de Milton, con el ingreso de Líder, este partido iba a ser dramático al final. Se va con tres. Y está en 1-1. Mete un volante, se la juega todo Chiqui García. Entra Federico Valencia, saca Conde. Aquí no hay nada definido todavía. Es un partido liberal. Racing Nacional quedan 38 minutos ya. 7 para el final. Nacional con 10 hombres y clasificando hasta ahora. La pelota a la raya. Va a sacar Millonarios. No se necesita garganta, no. Se necesita corazón. Solo para Benito Bernal. Tierra derecha se le fue. A la raya lateral. 38 minutos, 10 segundos. No puede, Trelles. Aproveche este momento y disfrute un buen café. Café Señor Rojo, sí. Café Señor Rojo superó todas las marcas. Lo quieren sacar y le siguen tirando cosas. No sé, yo creo que le ordenó Torres que entre por la mitad, por donde tiene que entrar reglamentariamente, no por un arco. La pelota arriba corre Bendito Fajardo. Va a entrar el de Guapo, va a entrar el de Guapo, Trelles. La pelota la va ganando sobre León Cuesta, va arrancando Millonarios. Pierna derecha, 38 y medio, tiro arriba Rubén Darío Hernández. Y este Trelles es para mí la figura de Nacional esta noche. Busca nivel Arboleda, se cayó Aníbal, se paró. La pelota y mano, y mano. Favorece Millonarios, se va a cobrar como quieren cobrar Millonarios, no puede dejar Nacional, no hay que hacer barrera, va a cobrarse ya, va a cobrar Millonarios, se reclama autorización para el ingreso de Trelles, el árbitro ni mira, va a cobrar Mario Vanemegá, tiro libre, 28 metros, minuto 39 ya, va a cobrar Mario Vanemegá, cobra la pelota arriba, empujan a Leonel, el árbitro no dice nada, Mario Vanemegá de nuevo al área, la pelota va arriba, empujan a Perea, no hay que creer en el foul, remate y Guarán desviado a la raya, final César. Salvo Nacional, se salva la tarde, va a entrar Trelles de Guapo Pantera. Escuchen las ovaciones del público y recuerden cuando las multitudes rugen es porque les gusta el espectáculo, porque están sedientos de cerveza, póker, pro. Me imagino todo el drama, en Belén, en Manrique, en el barrio Antioquia, en Itagüí, en Bello, todo el mundo cruzando los dedos con esa energía positiva que tanto pregona el paisita. Va sacando René Pierna, a la derecha, el tiro va arriba, buscando allí Merango, se le pone la cabeza, el velo va a la raya lateral de Nacional, tranquilice, tranquilo, Gerardo, dijeron que para Millonarios. Esto no es una final apta para cardíacos. Va a sacar Millonarios, se sacó, la roba Giverango, le entregó, Nivel Arboleda, la pierde, 40 minutos, faltan 5, va a nivelar la ascensa, le va quedando en el remate Andrés, el bro va arriba, la pelota la rechazó Galeano, la tira atrás el arquero Goicochea. El partido es dramático, absolutamente dramático. ¿Cuánto falta sin reposición? ¿Cuánto falta? Faltan 4 minutos 50 segundos, ha rechazado Suárez, había falta, dice el árbitro, a 30 metros, qué peligrosa. Nacional defendiendo con garra, uña, salva y corazón del empate. No puede, León Trelles no puede, está parado simplemente para intentar despistar un poco la defensiva de Millonarios. Y aquí Trelles se desquitó, y atención que Trelles le ha pegado a Hugo Galeano y lo vio, fue de línea. Lo van a echar. No se salva Trelles de la Roja. Lo pegó a Hugo Galeano, la Pantera Trelles, y lo van a expulsar. Si lo expulsan no puede jugar el partido frente a la Nubia de Uruguay. El árbitro recibe el informe, esto no tiene apelación. Ya el árbitro lo vio. Esto tiene roja confirmada Trelles para jugar con Danubio la Copa Libertadores. Ahí va con la roja, Trelles, la figura de Nacional, deslucido esto que hizo el final. Pero ¿por qué, güey? Pero fue el hombre que más guapeó, que más buscó el gol. Se va sobre el juez de línea. Lo increpa, Hernán Darío Gómez, lo increpa Diego Barragán. Llega la fuerza pública, se fueron sobre el juez de línea. Aquí viene Goicochea, le va a pegar a Trelles. Sí, señor. Goicochea buscando a Trelles. Ahí se vino Goicochea. Ay, Trelles, calmate, por favor. Aquí tienen que calmar. Se vino hasta Maturana. Esto va a terminar en vivo aquí en el campín. Están pegando a Maturana. Están dando a Maturana también. Esto se formó el lío. La gente de Millonarios, la de Nacional, entra René a separar. Allí iba Gilardo Gómez. Vienen a separar. Separan a Leonel también. Ahí están, a ver, el problema es con Vanemerac. Se va Trelles,
El hombre que persiguió a Treyes y aquí le va a pegar, le pegó a Tara Goicochea. Sí, señor. Le dio tremenda patada. Goicochea. A ver si eso le informa el juez de línea como informó la anterior. Le va a Jaime Arango. Al asistente de Nacional, le pegó. Ahí lo va a retirar Jimmy Arango. Pues se formó bronca aquí en el campín, entra Barragán, entra los auxiliares Nacional. Ya lo decía, que esto iba a ser dramático y entre de caracol al final del partido. Vamos, Nacional, calmémonos, Nacional. Ahí está, René Guita llevándose a Gildarro. Ya ahí quiero Barragán algo, le tiraron algo que le dio Barragán y le devolvió a la tribuna. El tirado de toda Nacional aquí. Vamos. Sí. Cuando termine esto, Weimar. Va. Sí, señor. Va a terminar esto. Yo para el cronómetro otra vez en 40 minutos 47 segundos. Faltan cuatro sin reposición. Esto es dramático realmente al final. Pánico, Weimar, me da de una llegada de Millonarios al área. Pánico me da de este árbitro. Y ojo que Goicochea ha propiciado toda esta bronca. Después de lo de Treyes, que es censurable, Goicochea le iba a sacar las patadas a Treyes y sacó las patadas a Tara. Y ahora el árbitro va a tomarlas con los asistentes, mas no lo va a hacer con el jugador que realmente ha increpado a todo el resto de jugadores de Millonarios, impulsándolos a la ofensa de Atlético Nacional. Va a cobrarse el tiro para Millonarios, va a reanudarse el partido, ¡por Dios! Todavía se demora el árbitro en conferencia. ¡Qué minutos tan largos! Estos que vamos a vivir aquí. ¡Qué minutos tan largos, Dios mío! La pelota se coloca para cobrarse Millonarios. Va a cobrarse ya. A ver, Weimar. Cuatro minutos y fracción. Cuatro y fracción sin reposición para que termine el drama. Sin reposición para que esto termine. Allí hay conferencia de camarógrafos, de fotógrafos, de árbitro, de jueces de línea. Homenaje normal y creo que también Hernán Darío Gómez. Ahí le dieron a un hombre de la fuerza pública, le cayó ahí un objeto contundente. En el momento que se retiraba Barragán. ¿Qué tiran aquí? ¿Cómo se llaman esos coquitos que disparaban con flechas? Para no hacer el partido. Si Nacional quería enfriar el partido, Guillermo, lo ha conseguido. Irreprochable. Acabamos reprochando lo de Goicochea. Reprochable también lo de Treyes. Lástima, fue el hombre para mí más importante del partido, pero empañó su actuación al hacerse expulsar golpeando a Galeano casi sobre el final. Esto se va a reanudar, últimos cuatro minutos, oyentes de Caracol. El partido va a terminar, se va a reanudar. Atención, le va a pegar Mario Vanemará. Tierra derecha, le va a pegar Mario Vanemará al balón y se reanuda. Volví a obturar abrir el cronómetro, tira arriba de Leonel. ¡Todavía René! ¡Se la lleva René! ¡Listo para sacar la portería, René Higuita! Va a sacar René Guitas, listo para sacar René, pierna a la derecha, listo para sacar, saca de manotazo René Guitas, el balón va sobre la izquierda, León Villa, Villa gambetea a Villa, le va entregando sobre el costado de la izquierda, arranca Nacional, la pelota media vuelta, bendito, falta, color, póngale pintuco el color de la calidad. Aquí cada segundo que transcurre en el campín, para los hinchas que vinieron de Nacional es una eternidad, es un siglo. 41 minutos, 13 segundos. 41 minutos, camina el cronómetro, Nacional clasificando, va a cobrar León Villa, pierna zurra, va a cobrar Villa le va a pegar el balón, pierna zurra, cobra Villa, el balón va arriba, Aníbal Arbol le da salta, golpe de cabeza, le pega el Jimmy Arango, trae el arquero Goicochea, se la lleva, que arquero tiene Millonarios, por Dios, 41 y medio, el balón va arriba, golpe de cabeza de Colón Corofrea, hay rechazo, golpe de cabeza, entra Jimmy Arango, Hugo Galeano, la figura de Millonarios atrás, va dejando el balón, le va ganando Cervellón, juega hasta pierna derecha, vuelve para Hugo Galeano, pierna derecha, se nos ha terminado, hay que resistir al pase final. Millonarios ataca, 42 minutos, Cervellón Cuesta, banda la pelota arriba, sale afuera, rechaza, le queda Leonel, pierna derecha, la detiene Leonel, pierna derecha Leonel, le manda arriba sobre Jimmy Arango, sobre la raya lateral, 42 minutos, 6 segundos. El drama sigue, no termina. Los hombres adelantados de Nacional, en este caso Jaime Arango, Níbal Arboleda, el bendito Fajardo, tienen que retroceder para hacer sombra. Angustia en la tribuna de Millonarios. Gargantas apretadas por parte de la gente de Nacional. Arriba el balón de Federico Valencia, golpe de cabeza de Luis Fernando Suárez. Entra Bendito, hay rechazo, golpe de cabeza Pimentel. Entra Andrés Escobar, golpe de cabeza, la rechaza Nacional como puede. Otro golpe de cabeza, busca Colón Coro. Chalaca de Díver, queda allí Belango. La mete a territorio de Millonarios, la mete arriba sobre León Cuesta. Sale René, despega René, se lanza René.
42 minutos 45 segundos. El cronómetro parece detenido en este dramático final del partido. Sí, la goleada recibe instrucciones. Hay que bajar, hay que retroceder cada vez que Nacional pierde la pelota. Va a sacar René, pierna derecha. Saca René, el tiro va arriba largo. Hay rechazo, la pelota va llegando sobre el costado izquierdo. La tiene Nilton Bernal, entra Leonel a marcar. Nilton Bernal, entra Gildarro, el árbitro pita a favor de Millonarios. 43 minutos 10 segundos, va a cobrar Millonarios el tiro libre. El árbitro dice que saque de banda. Va a sacarse ya Nilton Bernal, va a sacar Nilton. Saca Nilton, juega para Rubén Darío Hernández, juega para Nilton. Si Millonarios hace un gol, vamos a los tiros libres del punto penal, pero eso no sucederá. Nacional trata de jugar con cada segundo vale kilos de oro esta noche. 43 y medio, se saca sobre Leonel, hay falta sobre Leonel, falta color, póngale pintuco el color de la calidad. 43-40, va a cobrar Nacional, resistir Nacional que está clasificando, resistir Nacional, va a cobrar Reneguita, falta un minuto 10 segundos, va a cobrar René, pierna derecha René. Ese partido es histórico para la cuota del fútbol profesional de los colombianos, fútbol netamente nativo. Ahí va a ser el velocidad de Goicochea, va a sacar Goicochea, falta en 55 segundos, pierna derecha, Nacional sacó la raya lateral, no hay clip para ese balón, va a sacar Nacional de banda, quedan 48 segundos, Guillermo. Absolutamente descuadernado está Goicochea, el hombre se salió de casillas. En la jugada de Treyes, Perea, Perea rechaza, la deja al medio, la mete Borra Pimentel, Abrande rechaza, Leonel da media vuelta, le pega el árbitro, le queda Mario Valemará, pierna derecha, el tiro va para Rubén Darío Hernández, la gambeta media vuelta, Gildarro la rechaza, la pelota va a la raya, 44 minutos 37 segundos. Tiene Nacional 10 leones en la cancha, defendiendo una gesta histórica del fútbol colombiano en este instante. Saca Galeano, Galeano a la izquierda, pierna derecha, centro arriba, Villa con todo, con el alma, Villa rechaza, le queda Gamero, entra Giverango a rechazar, el balón arriba, busca Andrés, hay rechazo, Villa la levanta, 45 minutos, entra Perea, cabeza sobre Perea, la pelota va a la derecha, la queda Gamero. Millonarios mete en un arco a Nacional ahora. Arriba, fuera de lugar, fuera de lugar, fuera de lugar, 45 10 segundos. El tiempo se acabó. Claro, el tiempo de Caracol se acabó. Vamos a la reposición. Claro que nosotros detuvimos cronómetro. Ya el tiempo ha expirado. Vamos a la reposición. Todo depende de Hernán Silva. Todo depende de Hernán Silva, el juez chileno. Va a sacar René. Va a sacar René. Nacional está ganando en Bogotá porque es así llega Nacional, va a sacar René, el árbitro de cronómetro, listo para sacar René, pierna derecha, va a sacar René, 45 y medio, por Dios, 45 y medio, va sacando René, el tiro va arriba sobre la izquierda, corre nivel Arboleda por la pelota para Nacional, va a la raya lateral y saca de banda a favor de Millonarios, listo para sacar Gamero, 46 minutos, el árbitro, mira el cronómetro, el balón va atrás, le va quedando Goicochea, listo para sacar Goicochea, el árbitro espera, no sé qué espera ya, el tiempo ha terminado, tiro arriba, le queda peligroso Millonarios, entra en el remate, en el rechazo Villa, la busca el Giverango sobre el costado derecho, el árbitro no pita, rechaza Galeano, el árbitro no quiere sancionar la finalización del partido aún, saca Goicochea, el árbitro mira el cronómetro otra vez, tiro arriba, sale René, se la lleva René, el árbitro no pita, 46 y medio, va René al piso, barre en el piso y se va a demorar para pararse. Ahí va Leonel. Y la gambeta comete infracción. Mostrar amarilla. ¡Terminó! ¡Nacional! ¡Nacional! ¡Pasó Nacional! ¡Le están dando los árbitros! ¡Pasó Nacional! ¡Ha terminado el partido! ¡Nacional clasificó paliza a los AS! ¡Terminó el partido, Antioquia! ¡Terminó antioqueños, paisas, cántelo Barracacano Nacional! ¡Cántelo que ha clasificado el equipo de la montaña, de la tierra! ¡Nacional, en nuestro grito de victoria! ¡Nacional ha ganado en Bogotá!
está informando Caracol Nacional, la gente de Nacional buscando salir hacia el vestuario en este momento. Alza los brazos, René Higuita, hace una calle de honor la policía con sus escudos para que se retire Atlético Nacional. Fue Barragán al terreno, se abrazó Barragán con los hombres que estaban en la cancha y ya se van a ir al vestuario. En unos segundos estaremos allí. Bueno, Weimar, comenzó Cerve León Cuesta, una agresión brutal sobre el árbitro y sobre los jueces de línea. ¡Qué patada le pegó Cerve León Cuesta para comenzar una agresión masiva! El cuadro de los millonarios descompuesto por completo agredió brutalmente a la terna arbitral. 50.000 gargantas que esta noche habían venido al campín a celebrar lo que se esperaba en una clasificación de millonarios, ahora están en silencio, estupefactos, no lo pueden creer. Nacional ya ha sacado el resultado, el 1-1, aquí en el Nemesio Camacho del campín. Nacional estaba para cualquier cosa esta noche, al comienzo del partido, manejándolo bien, teniendo el empate que lo clasificaba. El gol de Estrada luego descuadernó al equipo Atlético Nacional. Perdió jerarquía, perdió manejo de la pelota. Hizo el gol Estrada y Millonarios lo metió en un arco por momentos al conjunto verdolaga. Y en el segundo tiempo sí que es cierto que vino la carga de Millonarios. Una carga importante, un equipo que no quería saber de derrotas.